como siempre, porque las madres siempre nos merecemos ese día, que son todos especiales de lunes a lunes, porque las madres somos emprendedoras, luchadoras, las que nos responsabilizamos de la casa, del trabajo, de todo, de los perros, Marilyn, ¿verdad? Esa soy yo. Somos las madres dominicanas, y para las madres que mañana celebran ese día tan importante, de verdad, mucho amor, mucho consentimiento, no vayan a la cocina, que le lleven todo a la cama, el café, el vino, lo que usted quiera. Pero las madres necesitan tener un día espectacular. Y iniciando nuestras felicitaciones también para mi querida, ¿cómo se llama? Junimer. Dime. ¿Quién? A toda la, bueno, ahorita digo a quién es, porque se me olvidó. Porque ella me dijo, Grisel, quiero que me felicite, pero vamos a hacer esas felicitaciones más tarde. Y de verdad que quiero darle las buenas tardes a nuestros dominicanas y dominicanos, porque hoy, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, estamos en Desahógate RD. Que transmitimos por la plataforma número uno del país, RCC Media, donde ustedes pueden también, a través de la 92.1, conectar con nuestra gente de Santiago, pueden conectar a través de la 92.1, el sur puede conectar a través de la 106.7, Samaná 88.5, el este en la 94.7, y pueden llamarnos desde los Estados Unidos al 1833-610-1065, 809-540-1065, teléfono de cabina, teléfono WhatsApp, Desahógate RD, 809-763-7194, además de seguir las redes sociales, RD rayita abajo, Desahógate. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, señores, ustedes también pueden conectar a través de YouTube, la plataforma de RCC Media, donde pueden ver esta programación completita y también toda la programación de RCC Media. Señores, quiero en el día de hoy darles las buenas tardes a todos mis compañeros. Si hay una persona, señores, que en el día de hoy está aquí con nosotros, Yulibelis Van Der Poel, que tenía, ¿cuánto tiempo tú tenías que no? Mes y medio. Estaba. ¿Cuánto? Sí, bueno, todo lo que duró prácticamente la campaña para las elecciones, Yulibelis tenía unos compromisos que tenía que estar ahí en el terreno, y de verdad que nos complace que estés aquí, nos hiciste mucha falta. Gracias por siempre igualar su espacio en el corazón y a los oyentes, que ya estamos en casa nuevamente. Así es. Y también las buenas tardes a nuestra querida doctora Marilyn Lois, que siempre está tempranito por aquí, a mi querido Vianelo Perdomo, a Eduardo también, que siempre está hermoso con esa camisa. Como siempre, Eduardo anda. Y ese color, Eduardo. ¿Qué tipo de protocolo? No, porque como hoy está un y poco esa alianza. No, nada que ver, nada no, que ya, ver. Ya esa alianza ya se quedó, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de RD. De verdad, Desahógate RD, porque si usted quiere conectar también estas dos horas completitas en vivo, solamente pueden conectar por solfm.com, donde pueden también aprovechar nuestros micrófonos para que ustedes también tengan la oportunidad de desahogarse en la programación número uno y toque de queda de los sábados. Desahógate RD, programa radial, político, social y comunitario, que siempre dispone de este espacio para que ustedes tengan la oportunidad, como lo dije anteriormente, de poder utilizar este medio para poder desahogarse. Señores, y como siempre, en el día de hoy tenemos Desahógate en contra del maltrato animal con nuestra querida doctora Marilyn Lois. Desahógate Europa con nuestro querido Sherry's Production de Latina 809. Y no te puedes perder en el día de hoy, no te puedes perder tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, que nos trae un tema importantísimo que sé que a ustedes, como a muchas personas, bueno, a veces tienen esas interrogantes. El tema de Jesús Geraldo Martínez es, ¿puede una entidad bancaria o oficina de abogados de cobro solicitar impedimento de salida por una deuda? Eso lo va a estar hablando Jesús Geraldo Martínez más adelante, además de contestar muchas interrogantes, muchas preguntas que se quedaron el sábado pasado y otras preguntas que nos han enviado tanto a Jesús Geraldo por su correo electrónico, por su DM de Instagram y por todas las plataformas donde él la ha puesto a disposición para que ustedes también tengan la oportunidad de hacer sus preguntas sin costarle un peso. Simplemente Jesús Geraldo Martínez coopera con muchas personas que tienen muchos problemas financieros encontrados. Jesús Geraldo Martínez siempre responde a esas interrogantes. Señores, y también quiero
en el día de hoy mandar un saludo muy especial a nuestros dos controles que están ahí. Veo que llegó Erika Arias, y a nuestro querido Romer Cueva, que siempre está pendiente a todo lo que se mueve en estas dos horas completitas de programación para que esto pueda salir lo mejor posible, para que nuestros radioescuchas reciban lo mejor. Señores, y para finalizar, yo iniciamos con una canción de Rafi Matías. Rafi Matías es un cantante, compositor excelente dominicano de nuestro país. ¿Quién no ha bailado, no ha cantado una canción de Rafi Matías? Hoy Rafi Matías pide ayuda al gobierno dominicano para que puedan cederle una pensión solidaria. Rafi Matías está pasando por una situación de salud en la piel, en la garganta y en el estómago, y ha bajado prácticamente más de 100 libras. Wow. Rafi Matías nos necesita a todos, y pedimos al gobierno central también, a Cultura. A través de Cultura. Para sí. Que ellos puedan ayudar. Muchas veces cuando una persona decide tocar esas puertas es porque ya no puede más. Esas situaciones de salud, de lo que tiene que ver con la piel, con el estómago, con todo lo que conlleva un gasto excesivo, no es fácil. Y de verdad que pedimos al, ¿cómo se llama? El viceministro, a Bonnie Cepeda. Bonnie. Que yo a veces no recuerdo que Bonnie es viceministro de Cultura, porque él es un artista y debe también tenderle la mano a muchos artistas que están pasando por situaciones adversas en estos momentos. Así es que pedimos al presidente de la República para que pueda escuchar esta petición que hace Rafi Matías, una persona que ha tenido una trayectoria artísticamente que le ha dado frutos positivos a todos los dominicanos y dominicanas, no solamente aquí, sino también en la diáspora. Así es que nuestro llamado para él, y también hacer un llamado a Pochi Familia. Exacto. A Pochi Familia, que es creo que el secretario general de ADAI. Muchas veces, yo diría que a los gremios que los agrupan. Porque no, no, es que, no. No, lo que pasa es que el viceministro, nada que ver con pensiones. Déjeme terminar el comentario, Vianero. Yo me refiero es que muchas veces, si un artista no pertenece a un gremio o no pertenece a una asociación, a usted simplemente le dan la espalda. Yo creo que somos dominicanos. Y cuando, por ejemplo, un artista como Rafi Matías o como cualquier otro artista está en una necesidad de que necesita ayuda, yo creo que todos debemos unirnos. Pero yo he visto, y siempre lo he repetido en este espacio, que no hay solidaridad. Los artistas, todo el mundo habla como por su lado. Usted, por ejemplo, le pasa un problema de salud o lo que sea, tú ves como que nadie como que se siente como, no hay como una solidaridad, o sea, que tú la puedas ver, miénchale, mira, ayudaron a fulano, todos se unieron para ayudar a cualquier persona. Yo particularmente no lo veo. Ahora bien, si lo están haciendo, ya eso es otra cosa. Así es que nuestra solidaridad para Rafi Matías. Nuestros medios siempre están a la disposición de ser voceros, copartícipes, de ser un canal para que esta información pueda llegar tanto al presidente de la República y al Ministerio de Cultura. Así es que tenemos, no sé si tenemos al Sheris Production de Latina 809. Buenas tardes, Sheris. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a Romer, que está ahí activo, y Erika, que está con nosotros hoy. Vianello, que hoy no vino con su camisa a hacerme competencia. Hoy vinimos live, no sé, como que viene con la... Pero no veo al Sheris, perdón, Sheris, no lo veo en pantalla al Sheris. ¿Qué pasó? Póngame. Yo necesito que me pongan al Sheris porque estamos como hablando por el... Ahora sí. Ah, muy bien. Sheris, ay, Sheris. Romer, a tu trabajo, Romer. Sí, claro, veo como que Dios, no, yo quiero verle la cara al Sheris de alegría porque ganó el PRM, Sheris, tú estás feliz. Yo... ¡Vamos! ¡Estamos joven hoy! Yo espero, Sheris, que ahora en estos próximos 4 años tenga, que tú nos presentes tu nombramiento. ¡Oh, padre! Bueno... eso esperamos, está en la mano de esta gente con la que hemos trabajado, como el doctor Guido Gómez Mazara, que ha sido la persona que, como ustedes ya conocen, hemos estado al frente de lo que es la comunicación, prensa aquí en Europa, y de ahí también formamos parte de lo que era la prensa y propaganda que tenía que ver con España, dirigiendo esa parte en la parte que nos pertenece, que es la comunicación.
una gran euforia se celebra aquí en Europa, ese gran triunfo 2024 en las elecciones con más de un 62%. Así. Dijo, el doctor Guido nos felicitó, dijo que se nos fue la mano. Ay. Así es. Entonces, felicitamos por este medio a el señor Julio César López, que repite, como le dije anterior en el programa anterior, vaya redundancia, repite de nuevo la curul, repite como diputado Julio César López, ahora bien acompañado, esperemos con Nati Nova, que estará aquí también con nosotros como diputada. No queremos que voy a puntualizar que ojalá y que no nos llegue a pasar de nuevo lo que pasó con la diputada del TikTok, como le decían aquí en el exterior, la señora Lili Florentino. En esta ocasión, que ha sido una diputada que ha trabajado bastante para llegar donde está, porque algunos decían que Lili Florentino no votó ni por ella misma, pero esta tuvo que, como decimos en República Dominicana, guayar la yuca. Porque aquí en todas las ciudades, en todos callejones, en todos los países de Europa, estuvo Nati Nova al frente trabajando codo con codo con Julio César López para llegar a este triunfo. Bien merecido. Sheris, pero aparte de eso, yo quiero que tú me hables qué es lo que hay para ti, porque eso es lo que me interesa ahora mismo. ¿Qué es lo que hay para ti? Porque tú te has bajado, has llorado lágrimas de sangre, y eso hay que reconocerlo. Pero además también te enfocaste bastante para que el PRM gane. O sea, yo quiero saber qué te han dicho. Séme sincero, Sheris. Bueno, yo siempre lo que he solicitado es que me den mi cuota que me pertenece por trabajo desde 2008. Estoy trabajando con el PRD aquí en Europa. De ahí llegamos a trabajar con el PRM cuando se forma este partido. Y siempre lo que he solicitado es lo que sé hacer. Que no me den una botella que no me hace falta. Lo que me hace falta a mí es publicidad. Con la publicidad es más que suficiente, y representar a la diáspora a través de este misil que tengo, que son los micrófonos. Eso está garantizado, Cherry, está garantizado, porque Guido Gómez, que ganó el Cibao entero, que fue sabio porque le iban a dar San Juan y no quiso, entonces ganó el Cibao entero, tiene garantizado eso, y tú eres de los activistas, Guido, allá. Sí, señor, ya él lo ha confesado que soy un amigo de él. Bueno, pues los amigos se ayudan. Y él sabe la necesidad que tenemos, y él la conoce, esta necesidad que tienen el PRM aquí, que hay muchos, como nos vemos, que también estamos esperando que remueva la mata el presidente, porque hay gente que no puede durar tanto tiempo aquí. Hay gente que están pidiendo ya cabeza de algunos diplomáticos de aquí del exterior. Que lo tomen en cuenta. Esos diplomáticos que nos han hecho la zancadilla, especialmente a este programa, después que ellos vinieron a este programa y expresaron lo que ellos sentían de su corazón, no somos culpables de lo que ellos dijeron, sino ellos fueron los que debieron retratarse. Sheriff, ellos saben quiénes son. Tengo una preguntita de este lado, Eduardo Martínez. Sheriff, regularmente el voto en el exterior de los dominicanos tiende a ser en contra del gobierno de turno, el oficialismo. Pero ese 62%, yo que manejé la información previamente a oficializarse, me llamó bastante la atención. ¿A qué tú crees que se debió eso? ¿Tú no fue sorpresa? ¿Se debió a alguna coyuntura? No. ¿A qué se debe? Porque regularmente el dominicano que vive en el exterior no se compra con picapollo, con un bote de ron, 500 pesos, y tiende a votar en contra del gobierno. Mira, te puedo decir que yo fui de aquí, de León, a Cataluña, que son 800 kilómetros, conduciendo mi coche, 800 kilómetros es como dos veces la República Dominicana, conduciendo mi coche para votar la familia mía y yo. Así sabemos mucho que tenemos que volar de un lugar a otro. Aquí lo que se tocó, Abel Martínez no tenía representación en el exterior, especialmente... Lo soltaron en banda. Ellos soltaron en banda a los PLDistas de acá, porque no sé por qué. También la Fuerza del Pueblo iba con unos candidatos que no habían hecho un trabajo suficiente aquí. Había Kelly Ulerio, hizo un trabajo porque trabaja en el área de los empresarios aquí, pero él perdió. Entonces iba Rapelito Domínguez.
Rafaelito Domínguez con una carrera, pero solo en Madrid. Aquí no se gana con Madrid. Aquí hay que meterse a muchos lugares como son Zaragoza, como son Valencia, Barcelona. También Barcelona. Son muchas las ciudades que hay que recorrer. Y países. Sheriff. No tenía fuerza en Barcelona. Sheriff, sí. Tú sabes que el tiempo es corto en la radio, ¿verdad? Y quisiéramos seguir conversando contigo. Pero estoy gozoso. Permíteme un trago en plena radio. Pero tú no estás fácil. Pero recuerda que mañana se celebra el Día de las Madres. A las madres, no solamente aquí en República Dominicana, sino las que están en la diáspora. Y a todas las madres del mundo también que celebran ese día mañana, para que le manden unas felicitaciones. Bueno, especialmente la nuestra, porque ya el primer domingo de mayo fue el Día de la Madre aquí, el día 5. Uh-huh. Especialmente la nuestra. Mi madre falleció hace 30 años, que para mí es un día de tristeza, pero con mucha alegría también en otras partes de mi corazón y de la madre dominicana, que madre solo hay una, y son las que se esfuerzan cada día por el progreso de su hijo, y son la única que no te tienen envidia. Así es. La única. Así que para toda la madre, un abrazo y muchas veces sigan al Sheriff Play aquí y la voz de la diáspora. Muchísimas gracias, Sheriff Production de Latina 809. Señores, nosotros tenemos que mandarle hoy unas felicitaciones de cumpleaños a una amiga nuestra, a nuestra representante en la diáspora en los Estados Unidos, a nuestra querida Lilian Soriano, que aparte de que está de cumpleaños mañana, también va a celebrar doblemente el Día de las Madres. Así es que, Lilian, para ti un abrazo súper, súper especial desde esta plataforma. Todo el equipo te manda ese abrazo también para ti. Muchos besos para que lo puedas también compartir con todos tus amigos en el día de mañana. Te queremos mucho y disfruta. Y un saludo muy especial también a nuestro querido Darían Vargas, señores, que ya su bebé está prácticamente ya grandecito, ya grandecito, se puede como ya apapachar. Así es que a Darían sabe que le queremos mucho, nuestro colaborador que pronto estará también con nosotros. Un abrazo muy especial para ti también. Ahora nos vamos con nuestra querida doctora Marilyn Lois. Desahógate en contra del maltrato animal. Adelante, doctora. Arrancamos entonces. Arranque. Bueno, en la semana pasada hablamos de este caso y todavía ese pobre animalito está ahí. Por Dios, siempre digo que si al dueño le hacen lo mismo, se acaba el abuso. Es una total crueldad. Tener ese animalito ahí, ni siquiera es en el techo completo, no es en ese rinconcito que está expuesto a caerse. Y por supuesto se va a matar si se cae de ahí. ¿Entiendes? Entonces eso es lo Alcarrizo, calle La Fe, esquina San Ramón, barrio La Piña, la pared que está pegada al... Ahí al lado queda el colmado, super colmado Samuel. Por Dios, que pongan al dueño así. Marilyn, disculpe, usted sabe que nosotros hemos conversado siempre con relación, y Vianelo lo sabe y todos los que estamos aquí, que siempre hay como esa lareca, las firmas por la protección de los animales y qué sé yo qué. Señores, pero cuando pasan casos así, tenemos la Procuraduría, el Departamento de Protección Animal. Eso no existe ya. De la Procuraduría ya no General existe. De la República. Pues entonces, señores, vamos ya a cooperar no con esto, porque hay muchas personas que están cooperando, pero también yo entiendo que vayan y hagan algo por eso, porque es que la gente solamente aquí es foto y video y más nada. Bueno, imagínese usted. Por animalito, y aquí en el distrito, en los Alcarrizos, aquí en la capital. Este otro caso, lo vi esta semana. Esto es en la torre, que no había visto yo ese nombre así, no, Torre Mid Block, séptimo. Eso en Cerrallé. Mire, eso bajo el aguacero, ese perro está arriba de ese edificio. Agua, sol y sereno. A nadie obligan a tener un animalito, a nadie. Eso es un miembro más de la familia. O sea, nadie está obligado a tenerlo. Si usted lo va a tener, es un hijo más que usted tiene. Bueno, un hijo de cuatro patas, pero un hijo más. Más noble que nosotros los humanos. Y mire cómo está ese animalito ahí arriba, en el techo. Agua, sol y sereno. Con esta lluvia que ha caído en estos días y van a seguir cayendo. Y el calor que está haciendo. Y esto, señores, mire, esta semana que yo iba a ver a mi madre, y cuando voy por el malecón, me encontré este perrito que lo atropellaron, lo mataron, pero aparte que lo mataron, por Dios, vamos a ponerlo a un lado. Yo no pude, yo me paré de una vez, lo recogí y lo llevé a la orilla ahí de la acera. Por Dios,
A lo mejor cuando le dieron todavía estaba vivo. Ay, sí. Y le siguieron pasando por encima. Fuerte. No, horrible eso, horrible. Esto es, hablamos de varios perritos perdidos, ha habido muchos perritos perdidos. Este, gracias a Dios, Arroyo Hondo 3, ya apareció. Hablé con la dueña hoy, está muy contento, ya apareció. Y este otro todavía está perdido. Este es, este está en Arroyo Hondo, fue que se perdió. Fue el día 5 de este, del mes pasado y todavía está perdido. Así que, por favor, esa gente tan ¿tienen algún devastada. Teléfono, Marley? Sí. Y si están pagando recompensa, sí, ¿sabes que es muy importante decir eso? Ahí, bueno, aquí no lo pusieron, pero sí, ellos están dando, me recuerdo que están dando 10 mil pesos de recompensa. El teléfono es 809-880-5456, 809-880-5456. La señora, ya hablé con ella y está muy triste todavía porque no aparece. Y están ofreciendo 10 mil pesos de recompensa. Más perrito perdido. Estos dos ya hace tiempo que están perdidos, pero lamentablemente nada más pusieron la sursa, no dieron más detalles y siguen extraviados. Y este otro, gracias a Dios, Laila, ya está, eso fue Juan Dolio, ya está con su familia. Ahorita cuando llamé a la dueña estaba feliz diciéndome que ya lo tenía con ella. Este está, pero estos están todavía perdidos. Entonces, este otro que lo hemos hablado ya varias veces aquí. Este fue el 26 de abril que se perdió. Y están dando 15 mil pesos de recompensa. Es un mestizo de Chihuahua. Tiene 9 años. La familia está devastada. ¿Dónde es, Marilyn? ¿Y el teléfono? Aquí dice, pueden llamar, perdón, al 829-291-4994 o al 829-7-8-4994. O sea, tiene el mismo el terminal. ¿El lugar, Marilyn, dónde es? Esto fue en Mirador Sur, en los alrededores del Mirador Sur. Ellos no han parado de buscarlo. ¿La recompensa de cuánto es? 15 mil. Hay que decir siempre la recompensa, Marilyn. Tiene 9 años, se llama Tati, es hembra. Raza mestiza con Chihuahua, tamaño pequeña, mediana. Tiene una mancha blanca en el pecho, se le puede ver ahí. Y un lunar en el ojo izquierdo. Y está sin collar. Pero ahorita yo hablé con la señora y está todavía muy triste ella porque no ha aparecido su perrita. Y esto todavía, que ya lo hemos dicho varias veces en varios programas, todavía, Hachi todavía no aparece. Bueno, Marley, yo creo que ya Hachi no, lamentablemente no puede estar viva. Así es. Es una pena, sinceramente. Esa gente está devastada. No han dejado de publicarle y ofrecer dinero, pero que va, Hachi no aparece. Sigamos, Marley. Entonces aquí... Bueno, yo conocí a esta persona recientemente y han sido un gran apoyo para mí. Es una pareja de esposo y se le murió ya su perrito viejito. Yo estuve allá incluso. Ellos están devastados. Tienen más perros. Yo era un perrito mestizo. Ellos ya lo llevaron, lo enterraron en el cementerio del Prado. Allá está. Yo estuve allá el domingo. Todavía estaba vivo, pero ya estaba casi agonizando. Y están muy tristes. Y mira que el papá del perrito es un general. Y está Marley, devastado. ¿Qué más nos queda? Porque ya el tiempo ya se agotó. Esto es en Constanza, ahora en este fin de semana. Hubo una excelente participación de doña Gina, del cementerio del Prado, y el alcalde de allá, en Constanza, para que se eduque a la gente con la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable. De hecho, doña Gina ahí habló en el micrófono y dio una especie de charla con respecto a eso para que se respete la ley y se hizo un convenio con el alcalde para eso mismo, para que entonces los animalitos sean respetados, ¿entiendes? Tienen su derecho, igual que nosotros, tienen su derecho. Que a propósito de alcaldes, me disculpan, yo quiero aprovechar que ya se termine este segmento. Santo Domingo Este, el alcalde Diego Atacio, comenzó a construir la casa del Firulay, que era un refugio para animales en el Tamarindo, para cumplir la ley. Y lo mismo está haciendo el alcalde de Bayaguana, él se llama Jimbel García, también va a construir un albergue para animales, porque de la misma manera que hacemos las denuncias, yo creo que también tenemos que registrar las cosas positivas que pueden así pasar. Así es. Marilyn, pues muchísimas gracias por esas informaciones.
Y de verdad que siempre debemos seguir apostando a la protección de los cuatro patas. No solamente de los cuatro patas, de todos los animales del mundo. Muchísimas gracias. Seguimos con los comentarios de Vianelo Perdomo. Adelante, Vianelo. Ah, pero no hay pausa hoy. Saludo, Grisel, gracias. Nos seguimos con usted. Bienvenida. Vamos a seguir con la ronda de comentarios. Eduardo, saludos. Gracias, buen doctora. Gracias. Buen día. Pasó la campaña, pasaron las elecciones. Yo quiero brevemente referirme a algunos aciertos que tuvimos cuando el día 11, sábado 11, aquí dijimos algunas cosas. Hablamos de un pequeño recorrido que hicimos por las circunscripciones 2 y 3 y hablamos de que en el PRM se estaban formando comités de apoyo. Ahí mismo dijimos no a Guillermo Moreno, sino a Omar Fernández, y vaticinamos que Omar ganaría. Lo mismo dijimos de San Juan con Felipe Bautista. Dijimos lo de la Romana. Fallamos en Barahona. Todo el mundo sabe lo que pasó en Barahona. Dijimos también que el presidente Abinader se iba en primera vuelta y que no llegaría al 60% que decían las encuestas. Fallamos en lo de Fuerza del Pueblo y PRD y PLD, porque dijimos que el PLD quedaría en segundo lugar. Pero Comité Político, Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana son los principales responsables de esa mal apoyo que tuvo Abel Martínez. Lo soltaron en banda. Yo quisiera que más de 40 miembros, de 45 que son, el Comité Político, no votaron en estas elecciones. Y eso es criminal. No hicieron como hizo Gonzalo Castillo. Gonzalo votó, salió y dijo por quién votó. Los otros miembros del Comité Político del PLD estaban escondidos. Al igual que más del 80% de los miembros del Comité Central no hicieron campaña por su candidato, y eso da pena, eso da pena. Aparte de que el gobierno golpeó duro al PLD, porque el gobierno, que saca más de 100 alcaldes, no se contuvo y salieron a la calle a conquistar alcaldes que ya estaban juramentados para reforzar ese voto del 58% que sacó el PRM. Luis Abinader demostró que es un tipo que tiene agallas y que tiene los pantalones bien amarrados. Y pasó de ser ese empresario que se convirtió en político, de político ahora a estadista. Mira lo que está haciendo. Especie de un entrentó, vengantó. Porque llamó, cuando lo llamó a ver para felicitarlo, lo invitó a una reunión. Lo mismo hizo con Leonel Fernández. La de Leonel no se dio porque supuestamente estaba quejado de gripe. Decimos supuestamente porque yo no he visto el diagnóstico. A ver, lo recibió. El PLD parece que no quería esa reunión porque el candidato no le notificó. Pero Abinader inmediatamente convocó también a lo que él llama presidenciables. Faltaron algunos, como por ejemplo, no fue Faride ni Ramón Alburquerque, pero tampoco invitaron ahí a la única que fue precandidata en el PRM, que es Delia Josefina Ortiz. Personalmente ella me dijo que vuelve a lanzarse, pero no fue invitada. Da pena porque esa señora es un emblema del antes PRD, ahora PRM, hija de don José Delio Guzmán. Debió ser invitada. Alguien me preguntaba antes de ayer qué ese vedetismo que tiene Alfredo Pacheco, qué significa. Le voy a decir lo que significa. Es el próximo candidato alcalde a la capital por el PRM. Y por eso está haciendo eso que ustedes ven que le está haciendo desde ahora. Esta mañana recibí una nota de unos camaradas del partido Patria para Todos. Ustedes conocen a los auxiliares policiales. Algunos están frente a escuelas, frente a clubes, ayudando a pasar la calle a viejitos, a niños, ¿no? En San Juan, en Barahona, en San Francisco de Macorís, en San Pedro, en la capital, en la provincia de Santo Domingo, han cancelado alrededor de 100. Hace 4 meses. Chubásquez, págale su cuarto a esa gente. Esa gente necesita su dinero. 4 o 5 meses despedidos y sin darle sus prestaciones. Tiene una sola palabra. Eso es un abuso.
Bueno, muchísimas gracias, Vianelo. Señores, nos vamos a una pausa y luego regresamos. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. En lo que escuchas tu próxima canción, Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Nueva app Remesas Reservas. Dile a tu gente de allá que la descarguen para que tus remesas lleguen directo a tu cuenta. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo, cada paso, cada mano, cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Este es el servicio. Cuida tu bolsillo. Megan Group, para el mantenimiento y reparación de tu vehículo, tiene todos los días un gran especial para ti. Somos expertos en cambio de aceite, frenos, tren delantero, gomas, aire acondicionado y baterías. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Estamos en la calle Nicolás Ureña de Mendoza, esquina Luis Padilla, número 2A Los Prados. Con los teléfonos 809-375-1644 y 809-850-3222. Llama y pregunta por la oferta del día. Megan Group, cuida tu bolsillo. Este es el servicio. Cuida tu bolsillo. Disfruta de la nueva Business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables, una cabina un 60% más silenciosa, un menú 2 estrellas Michelin de Martín Berasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa, tú decides. En lo que escuchas tu próxima canción, Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Nueva app Remesas Reservas. Dile a tu gente de allá que la descarguen para que tus remesas lleguen directo a tu cuenta. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo, cada paso, cada mano, cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Disfruta de la nueva Business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables, una cabina un 60% más silenciosa, un menú 2 estrellas Michelin de Martín Berasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa, tú decides. Desahógate, 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 RD. Desahógate, desahógate, RD. Es una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado. Bueno, señores, y como siempre, los comentarios muy acertados de nuestro amigo, compañero, Eduardo Martínez. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Grisel. Un honor compartir contigo y con mis demás compañeros aquí en el panel. Y igualmente aquellos que están detrás, que hacen posible que nosotros podamos llegar a ustedes. Entiéndase, mi querida Erika, e igualmente Romel.
fundamentalmente ustedes que están ahí en sintonía de esta Catedral de la Opinión, RCC Media, Sol 106.5 y este espacio Desahógate RD. Señores, el erotismo del poder del PRM. El PRM, como hemos podido evidenciar, obtuvo en las pasadas elecciones municipales más de 120 alcaldes. 144. Gracias por precisarlo, compañero. Igualmente, en el caso de los senadores, 28. 29. Y los diputados, 143. O sea que el PRM aglutina el poder en sentido general. Y yo he titulado este comentario El erotismo del poder, porque el poder propiamente provoca, si se quiere, ese erotismo, ese contagio que muchas personas de alguna manera u otra se añaden al mismo. Ahora, lo que yo quiero resaltar respecto al logro que sin duda alguna ha obtenido el PRM es que el propio poder tiene sus pros y sus contras, y yo lo sintetizo o lo resumo en lo siguiente. El poder es como una bomba de tiempo que si no se sabe manejar de manera cuidadosa puede explotar en las propias manos que lo ostentan. Y digo esto porque hay PRMistas que ya están pensando en el 28 y están pasando de por alto o de vista el hecho de que si no lo hacen bien ahora conforme al poder que el pueblo le ha entregado, no hay 28, que quede claro. Por otro lado, algo que no quiero pasar por alto, señores, Leonel Fernández reivindicado y vivo políticamente hablando. Señores, lo que no se pensaba, se imaginaba por algunos, Leonel Fernández obtuvo prácticamente un 30% de las votaciones en las pasadas elecciones presidenciales. Eso pese o no obstante a tener la más alta tasa de rechazo de los candidatos que se presentaron en el pasado torneo electoral. Y gústele a alguno o no, esto lo convierte sin duda alguna en el líder de la oposición. Y quiero traer a colación algo que salió en los medios de comunicación, que el compañero Vianello hacía referencia. No obstante a la invitación o convocatoria del presidente Luis Abinader a reunirse con Leonel Fernández, hay teorías que se han tejido que la excusa de estar contagiado de un virus gripal y demás no es tan cierto, sino que se debe a una estrategia de, en cierto modo, para decirlo así en términos coloquiales, no ponérsela tan fácil al presidente Luis Abinader. Esa es la información que tengo al momento. Y yo concluyo con lo siguiente. Hay personas que han dado por hecho de que Omar Fernández será el candidato a la presidencia en el 28. Y cuando al presidente o expresidente Leonel Fernández le han preguntado sobre sus aspiraciones, siempre ha reiterado que ha sido por circunstancias, coyunturas y no por apetencias personales. ¿Qué deja ver o entrever eso? Que no necesariamente Omar sería el candidato en el 2028, porque considerando todo lo que acabo de enumerar en relación a lo logrado por el expresidente Fernández, el que él no sea el candidato en el 28, eso está por verse. Muchas gracias. Bueno, está duro y curvero, Eduardo. Señores, el 28 viene fuerte. Muy fuerte. Bueno, y fuerte porque ya en el PRM hay varios candidatos, incluso 21 aspirantes. Bueno, tenemos 21. Ahí, por ejemplo, a Yayo San Lobatón. Ven acá, pero yo no he visto, por ejemplo, a David Collado, a Carolina. Vi pero a ¿cómo me se sorprendió llama? Mucho lo de Tony Peñaguaba, que hizo una también reunión con... No, es un muerto político. No, Vianello, no vamos a llamarle muerto porque no tiene derecho. No. No. Sí, pero es que yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo breve. Es que él tiene derecho también. La victoria, él lo sabe. La victoria de Omar Fernández exhibió algo. Y es que exhibió los generales sin tropa del PRM. Claro. Porque muchos de esos presidenciables que estaban a una
para que Omar Fernández no pasara, parece que no se vio nada, porque pero, ¿dónde está la tropa de esos generales? Se echaron a Guillermo Moreno al hombro como una mochila. Mira, hay muchos. Y Omar se la tumbó. ¿Qué hizo? ¿No hizo nada? Hay muchos funcionarios en el PRM para mí que han hecho un gran trabajo. Por ejemplo, tenemos a Yayo San Lobatón. Sí, claro. Tenemos a Samuel Pereira, como que se ha mantenido perfil bajo con relación a aspirar. Es un precandidato. Con relación a aspirar. Muy fuerte, sí, Samuel. Y una persona muy educada y se ha manejado bien con todo el mundo. No lo he visto como haciendo como esas alarecas que hacen otros políticos que de una vez hacen reuniones, mandan, por ejemplo, a los equipos chubarle a uno. Es que el trabajo está hecho. Que fula, tira una cacarita por ahí que yo voy a aspirar o que me aspiran. ¿Tú me entiendes? El trabajo de Samuel está hecho. Exacto. Los logros que ha obtenido en su función hablan por sí mismo. Ustedes saben que el PRM está dividido tal cual estaba dividido el PRD. Eso es correcto. Por zonas. Sí, pero... El único dirigente del PRD que es funcionario y que en el Gran Santo Domingo tiene gente en todas las zonas se llama Samuel Pereira. El único. Y en segundo lugar, Fellito Subero. Es muy cierto eso que usted dice de las islas dentro del propio PRM, pero ya no es así porque verdaderamente Luis Abinader se convierte en el líder del PRM. Vamos a tomar una llamadita. Buenas tardes. Quiero desahogarme desde La Romana. Enrique, buenas tardes. Ahora las esperanzas de los PLDistas es con Omar Fernández. ¿Qué pasa? Omar Fernández ganó por muchos traidores del PRM que votaron por él. Pero que vaya en el 28, que lo vamos a reventar también. Ay, Dios mío. Leonel, que vaya, también lo vamos a explotar, que vaya. Enrique, por Dios, mañana se celebra las madres. Miedo, que vaya, que lo vamos a reventar también. Ay, Dios mío. Así que Omar Fernández, ¿quién es Omar Fernández? Omar va a ser 8 años como senador. Enrique, ¿cómo están las madres allá en La Romana? ¿Cómo está el ambiente? 8 años como senador va a ser. Enrique, por Dios, pero coge, toma. ¿Cómo está el ambiente para las madres? Enrique, que vaya, que lo vamos a reventar también. Enrique, mi amor, déjame tomar otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, bendiciones a todos. Amén, gracias. Madres amén. De ahí, las que están en casita y donde quiera que estén. Así es. Enrique, por favor, los calores están muy fuertes, hijo mío. Habla Luisa Montilla del 13. No te emociones mucho, y por política menos. Porque los políticos después se comen su filete juntos. A Omar, sí, había que darle su tiempo. ¿Tú sabes por qué votamos por Omar alguno? Y yo soy PRMista. Por lo que le hicieron a Faride. Tú ves el voto de castigo. Él tiene que llegar, él es político, hay que darle su oportunidad desde ahora. Y todas esas personas que están como yo, pasado meridiano, que vayan delegando, porque si no aprenden, si no le dan oportunidades, no van a tener experiencia de nada, por favor. Bueno. Buen punto. Muchísimas gracias, mi amor. Muy bien. Bueno, señores, nos tenemos que ir a otra llamadita y vamos a tomar. Buenas tardes, desahógate. Se cayó. Nos tenemos que ir a una pausa y luego regresamos. Bueno. Pausa y luego regresamos. Los candidatos ya. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El Templo de la Diversión, el Jackset, presenta lunes 27 de mayo a la R de la Música Típica. Porque te fuiste dulce amor. Raquel Arias. Y junto a Raquel Arias, el maestro, el hombre de tu vida, Joe Veras. Yo por tu amor. La combinación perfecta, bachata y típico. Raquel Arias. Joe Veras. Inténtalo tú. Lunes 27 de mayo, en el Jackset. Una mujer que contagia de manera extraordinaria con su estilo único de tocar el acordeón. Raquel Arias. En el Jackset. Y Joe Veras. Un junte para la historia. Información al 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 3 de junio, por primera vez juntos en el Jackset. Miriam Cruz y José Peñasuazo con su banda gorda. Pregúntale al cónsul.
una presentación de la Embajada de los Estados Unidos y RCC Media. Uso correcto de la visa J1 para programa Summer Work and Travel. Si ha sido aceptado en el programa Summer Work and Travel y le han concedido la visa J1, por favor tome un minuto para revisar los requisitos del programa antes de viajar. Las fechas de inicio y fin del programa en el formulario DS-2019 indican cuándo puede empezar a trabajar y cuándo debe dejar de trabajar. Puede entrar a los Estados Unidos hasta 30 días antes de la fecha de inicio del programa, pero no puede comenzar a trabajar hasta que llegue esa fecha de inicio del programa. Tiene 30 días después de la fecha de finalización del programa para regresar a su país, pero no puede trabajar durante esos 30 días. Debe consultar a su empleador en los Estados Unidos antes de realizar cualquier cambio en su empleo para evitar que se cancele su estatus en el programa. Debe consultar a su empleador en los Estados Unidos antes de aceptar un segundo empleo. Para más consejos consulares e información actualizada, síguenos en Facebook, Instagram y X, @EmbajadaUSA en RD. Escuchaste un servicio de la Embajada de los Estados Unidos y RCC Miria. Los domingos en Halao son para compartir en familia, con animación en vivo, fiestas temáticas y la música del grupo Faena. Ven y disfruta el mejor ambiente de la zona colonial. Halao, lo mejor de la gastronomía dominicana en un lugar inigualable. 100% de aquí, calle El Conde 103, reservas 809-792-1262 y halao.do. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. En lo que escuchas tu próxima canción, Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Nueva app Remesas Reservas. Dile a tu gente de allá que la descarguen para que tus remesas lleguen directo a tu cuenta. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ese es el servicio. Cuida tu bolsillo. Megan Group, para el mantenimiento y reparación de tu vehículo, tiene todos los días un gran especial para ti. Somos expertos en cambio de aceite, frenos, tren delantero, gomas, aire acondicionado y baterías. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Estamos en la calle Nicolás Ureña de Mendoza, esquina Luis Padilla, número 2A Los Prados. Con los teléfonos 809-375-1644 y 809-850-3222. Llama y pregunta por la oferta del día. Megan Group, cuida tu bolsillo. Ese es el servicio. Cuida tu bolsillo. Disfruta de la nueva Business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables, una cabina un 60% más silenciosa, un menú 2 estrellas Michelin de Martín Berasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa, tú decides. Desahógate, 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 RD. Desahógate, desahógate. La quieres denunciar, Desahógate RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, Desahógate RD será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate, desahógate RD. Desahógate. Bueno, Jesús Geraldo Martínez llegó tempranito. Buenas tardes, Jesús Geraldo. Buenas tardes, mi querida Grisel. Buenas tardes, Yuribel. ¿Y cuánto Hola. Tiempo? Eduardo Martínez. Y Dianelo, que no vino. Y Dianelo, pero Dianelo ya había dicho, había pedido disculpas. Ganó su partido, ganó su partido. Y ganó su partido. Muchas felicidades a los que ganaron. Yo creo que la República Dominicana ganó. Eso se llama todos democracia. Ganamos, eso se llama democracia. Y debemos sentirnos todos orgullosos. Muy buenas tardes a los amigos que nos siguen en las redes sociales y nos escuchan por Sol 106.5,
en todas las latitudes del mundo, porque hemos recibido llamadas de Alaska, de Europa, y eso nos hace sentir orgullosos de que nuestro programa... Estamos llegando. Y tú ves cómo son todas las consultas, tanto en Instagram, tanto mensajes directos, correos, que yo te lleno todo tu correo. Y entonces, eso es importante porque... Estamos haciendo una labor a favor de la gente que está en necesidad de conocimiento, de orientación, de personas que lo guíen en función del conocimiento jurídico y del conocimiento práctico. Y con este... Institucionalizarlo. Así es. No. Y con este tema que trae Jesús Geraldo hoy, que hasta yo estoy loca que él comience, con relación, ¿puede una entidad bancaria u oficina de abogados de cobros solicitar impedimento de salida por deuda? Yo imagino todas las personas que tienen ese problema, como esa preocupación, porque muchas veces tú te metes en líos y entonces te hacen unos asuntos por ahí. Entonces, me gustaría que tú nos aclares eso, Jesús Geraldo. Mira, lo primero, desde que se formó la República Dominicana, desde el 1844, no hay prisión por deuda en la República Dominicana. Todo el mundo tiene que saber esto. Es decir, por deuda que tú le debas a una persona, no hay prisión. Nadie te puede meter preso, al menos que tú cometas otra cosa, otro tipo de falta. Que dé un cheque sin fondo, que haga algo que sea, que esté dentro de un ilícito penal. Eso es lo primero. Lo segundo es que el impedimento de salida, para tener una persona un impedimento de salida, eso lo debe definir un juez de la República Dominicana. Es decir, un juez, el juez de la instrucción, un juez que o hay en un proceso judicial. Es decir, para eso el banco o la oficina de abogado debería ejecutar o hacer una demanda judicial en contra de un proceso. Sin embargo, yo me pregunto, si yo voy a llevar una demanda judicial, me imagino que esa persona tiene bienes, que tiene dinero, el banco ya, o el abogado, con ese título que tiene de deuda, eso es un título que tú le puedes poner un embargo retentivo, una oposición, y puedes hacer hasta un embargo inmobiliario, siempre cumpliendo todo el debido proceso. De modo de que no es que no se pueda, pudiera darse siempre y cuando todo un debido proceso, si tú entiendes que la persona se va ahí, entonces para tú evitarte que haya una sentencia por defecto, donde no está acudiendo el principal, el demandado, pudiera pasar eso. Pero en teoría, directamente ningún banco, ni ninguna oficina de abogado puede ponerte un impedimento de salida. Eso sería totalmente ilegal. De hecho, ni el Ministerio Público lo puede poner. Porque hasta la propia procuradora un día llamó la atención al Ministerio Público que cumplieran con el debido proceso, es decir, a sus fiscales, diciendo vaya donde un juez, busque su orden y diga y póngale su impedimento de salida. Bien, el Ministerio Público le puede poner una alerta a esa persona, mira, una alerta en la inmigración, pero eso no significa que es un impedimento de salida. Para que se sepa, inmigración no puede, porque fíjese que estaría violando un derecho que tú tienes a la movilidad, que está establecido en la Constitución de la República Dominicana. Eso es importante que se sepa. De modo que, a conclusión, ningún banco ni ninguna oficina de abogado te puede poner un impedimento de salida por una deuda, al menos que cumple con un proceso judicial y que lo ordene un juez, y que el juez ordene la prueba y ordene ese caso y vea que amerite eso. Que no creo que un juez, sabiendo que no hay prisión por deuda, porque un impedimento de salida puede ser una prisión relativa, es decir, diga vaya a ordenar, di que te voy a poner impedimento de salida. Usted debe 10,000 pesos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y también eso sería altamente costoso, llevar todo un proceso judicial y luego di que tú poner un impedimento de salida. Bueno, Jesús, no sé si vamos. Jesús, hay más de 40 preguntas aquí y las personas necesitan una respuesta. No sé si iniciamos, vamos a tomar algunas llamadas. Y recuerda también, mañana es Día de las Madres y no le has enviado a las madres sus felicitaciones. No, consejos, eso al final. Y sus consejos el día de mañana, que no se gaste mucho. Eso es para el final. La tarjeta de crédito. Y también la felicitación a mi mamá también, que siempre le manda saludos, que quiere llamar a Yulibel y que quiere llamar a Grisel. Siempre me dice. Salud, y a la doctora. Gracias por su cariño. Sí, se lo estoy diciendo públicamente, mamá. Gracias. Un saludo muy especial para a ella. A doña Mónica. Doña Mónica, feliz Día de las Madres mañana. Yo sé que tiene un gran hijo. Yo sé que eso
esa casa, ese baúl va a estar full de regalos. ¿Sí o no, Jesús? Bueno, si mi mamá llama, ella te lo va a decir, no porque tú lo dijiste, pero yo siempre he sido un hijo dador, porque soy su único hijo varón. Ay, Dios mío, entonces ya tú sabes que, y cuatro hembras. Espera mucho. No, no, no es lo que pasa, yo he tenido la dicha de tener unos buenos padres y gracias a Dios me enseñaron una educación en valores y he sido un buen hijo, entiendo yo, desde mi criterio. Y simplemente, y he cumplido con lo que dice la Biblia, es decir, honrar. Porque a los hijos que honramos a nuestro Padre, Dios te abre muchas Dios puertas. Te abre y te bendice. Jesús, por y me imagino que doña Mónica, ¿verdad? Sí. Te llama Jesús, mi hijo, pero tú no has comido, pasa por aquí. No, mira, no, ya no, porque en eso yo he sido siempre como independiente, porque yo siempre fui un punto de equilibrio en mi casa, tú ves. Sí. Al ver yo tenía cuatro hermanas, dos iban por el lado de mi mamá y dos por el lado de mi papá, y yo entendí desde muy temprano que yo tenía que hacer el equilibrio de mi casa. Sí. Y entonces nunca me iba ni por el lado de mi mamá ni por el lado de mi papá, sino de lo que me dictara mi conciencia. Y el equilibrio financiero, me imagino. Y eso también. Eso lo saqué del lado de mi mamá, esa parte. Bueno, Jesús, no sé si iniciamos ya adelante con las preguntas, porque son personas. Son muchas y de verdad que quisiéramos aprovechar el tiempo para poder también tomar algunas llamadas y concomitantemente leer algunas preguntas. Y voy a iniciar con la primera. Dice, mi padre tiene 70 años de edad, no trabaja desde hace 7 años. Él utiliza una tarjeta de crédito por unos 150,000 pesos y ellos ahora, por él no haber pagado en todo este tiempo, dicen que la deuda asciende a 350,000 pesos. A mí me gustaría darle tranquilidad a mi padre y tratar de que la deuda la dejen en 120,000 pesos para yo darlos. ¿Cree usted que el banco aceptaría? ¿Cómo me sugiere hacerlo? Mira, siempre he dicho que cada negociación es individual. Ahí habría que ver si esa deuda aún está dentro de la entidad bancaria, porque hay muchas entidades bancarias que no venden las deudas a oficinas de abogados externos, sino ellos la van gestionando gradualmente, y otras sí la venden. Si esa deuda está dentro del ámbito del banco, el banco ya la castigó. Creo que para el banco es un negocio, porque ya eso son 120,000 pesos uh-huh. adicionales de ingresos operacionales en base a cero, sería recuperación. Y si él pudiera tratar de negociar con el banco. El banco quizás lo que va a querer que le pague por lo menos la deuda completa y 3 años de intereses, que fue lo que señalamos acá. Hasta tres años. Y eso sería uh-huh. una buena negociación. Y si tú ves los comentarios del SOR, varios abogados ratificaron que llevaron procesos ante la justicia y que el juez solamente le puso de 3 años a pagarle los intereses a la persona que tenía más de 3 años con deudas atrasadas, castigadas, que andaban los abogados cobrando. Entonces, por ahí es mucho mejor. Si está dentro de los abogados, eso significa que los abogados adquirieron esa deuda. Puede ser que tengan un estatus de administración o de compra. Vamos a hablar en la parte que los abogados o esa empresa de cobro la compró. Quizás la compró en un 10, un 11%, que es lo máximo que pueden comprar, que así que se venden esa deuda. Sobre los bancos que venden deudas castigadas. Entonces, ahí los abogados, porque sobre todo porque hay muchas personas que no tienen tanto conocimiento, no tienen esa táctica de negociación, él puede decir, mira, estos son seguros porque si mi papá se va y él no tiene nada, tú no le puedes marchar a lo mío. Así es. Tú le marchas a lo mío si mi papá deja herencia, que yo vaya a recibir herencia. Entonces, yo lo que le puedo decir a esa persona, si el papá de él, que tiene 70 años, tiene algún tipo de bien, porque el dinero no tiene, porque si no lo hubiera pagado, esa deuda la pueden correr y pueden perseguir los bienes del papá a través de esa deuda. De modo de que ahí yo lo que también le ofrezco el consejo, mira, trata de llegar a un acuerdo de pagar por lo menos la deuda base y 3 años más algo de honorario. Ese es mi consejo a esa persona. Bueno, nos vamos con la segunda pregunta. Dice, tomé un préstamo en el 2016 en el Bell Bank. Lo pagué de inmediato. Me dieron mi carta de saldo que tuve guardada hasta el 2020. Cuando una persona del servicio me botó una cartera sin permiso, donde estaba la carta, siempre estuve pendiente y no me ha salido nada. Incluso el año pasado, Banreservas me dio un préstamo y no salía nada. Este año me sale la deuda castigada y pagada, pero solo en ProUsuario, ni en Data Crédito ni en TransUnion. Recordar que del 2016 a la fecha, estamos en el 2024, no han pasado 10 años. Y conforme a la Ley Monetaria y Financiera, el artículo 56 en el literal CD
dice que la superintendencia de banco tendrá un registro de 10 años de permanencia. Lo ordena crear una central de riesgo para las entidades. Y siempre he dicho acá que las informaciones financieras, aunque no te salgan en el buró de crédito, en el historial crediticio, que es hasta los 4 años del último pago del inicio de la deuda, conforme al instructivo que sacó la superintendencia de bancos, esa deuda va a permanecer 10 años ahí en la super. Yo hice un artículo abogando para que la superintendencia de bancos, ese artículo de la ley monetaria y financiera de los 10 años, lo eleve al Tribunal Constitucional y se armonicen entre la ley 172-13 de protección de datos y la ley monetaria y financiera, o en un proceso de modificación de la ley monetaria o de la ley 172-13, es decir, a enmendar ese artículo de la ley monetaria y financiera de los 10 años, ¿para qué? Porque para que haya una verdadera evaluación de riesgo. Fíjate que ella piensa que eso le está afectando. Sí, le está afectando porque los bancos ven que hace 8 años tú tuviste una situación con una deuda y la pagaste y te sale ahí. Entonces ya cree que está limpia en los buró de crédito. Entonces, yo vuelvo y reitero a la superintendencia de bancos que debe observar esto porque a los fines de evitar este tipo de situación y de crear malas evaluaciones de riesgo, porque los que no tengan acceso a la central de riesgo de la superintendencia de banco van a creer que hay una deudora limpia porque no le sale nada en los buró. Sin embargo, los bancos están mirando esa información y ahí hay una asimetría de información para los que están tomando decisiones financieras de asignar recursos o de prestarle recursos a terceros. Nos vamos con la tercera pregunta y luego vamos a abrir los teléfonos para que nuestro radioescucha tenga la oportunidad también de preguntarle a Jesús Heraldo, nuestro consultor financiero. Dice otra persona que escribe, dice, buenas tardes, me gustaría hacer una pregunta. ¿Pueden embargar la cuenta de mi garante? Claro, dijimos la semana pasada. El que es garante de una persona sabe muy bien que si esa persona falló, a usted es que le van a marchar con la deuda y le van a poner embargo a su cuenta. Y si usted tiene bienes, le van atrás de usted y van a hacer todos igual como si usted fue que se tomó la deuda. De modo que yo hago un llamado a las personas que quieren ser garantes que sepan que se tienen que responsabilizar inmediatamente. A veces alguien me pide ser garante, yo le digo, no, yo te lo voy a prestar de lo mío, vamos a hacer un acuerdito acá. O yo lo voy a tomar yo para evitarme esta situación y después sorprenderme. Porque cuando tú sirves de garante, porque tú estás dispuesto a pagar por esa persona. Hay gente que se ofende cuando tú le dices, no, a mí no me gusta eso, yo no puedo ser garante de nadie. Bueno, yo además soy garante de mi mamá y de los hijos míos. Así es. Bueno, hay otra persona que creo que tú ya la respondiste al inicio de tu tema. Sí. Dice, buenas, ¿puede una entidad financiera o oficina de abogados de cobros compulsivos solicitar impedimento de salida para una persona con una deuda castigada? Ya dijimos que no. Exactamente. La otra pregunta dice, buenos días, una pregunta. Lo tengo que decir para que la gente sepa de quién estoy hablando cuando escuchen el comentario. Si decido pagar un préstamo antes de tiempo, ¿qué se hace con esos intereses? ¿El banco los resta o qué? Mira, primero la normativa bancaria establece que los bancos es por el saldo absoluto de capital, por lo que tú debes. Si cuál es el saldo de capital de la deuda, eso es lo que te tienen que cobrar. Cuando tú pagas, los bancos lo que hacen es cuánto tú debías, cuántos son los intereses acumulados y es el total de los pagos. Es decir, y eso lo supervisa la superintendencia de bancos. Es decir, ningún banco en la República Dominicana, absolutamente ningún banco cobra intereses de que al término de la deuda. Pero sin embargo, eso sí lo he visto en financieras que operan al margen de la regulación bancaria, al margen de la ética, y hago una alerta. Por eso a mí me gusta mandar a la gente a las entidades bancarias, que ahí por lo menos hay derecho, hay un sistema de protección por parte de la superintendencia de bancos, que van a una financiera, financian un vehículo, toman el vehículo a 2 años, le entró una brisita a esa persona, y entonces la financiera dice, no, tú me tienes que pagar todos esos intereses. Le dicen que lo tienen. No, y eso lo vi con un instructor del gimnasio que tenía, que ya no lo tengo, que me contó esa experiencia. Yo le dije, ¿cómo? Y me mostró todo. Sí, pasa. Y yo me sorprendí y yo le dije, eso es un verdadero abuso. No, eso es lo que dice que Proconsumidor, la ley de Proconsumidor, vamos a trabajar con un diputado de esto, Yuli Belli, para que revisemos esa ley, porque cuando esos tipos de temas no están bajo el amparo de la Administración Monetaria y Financiera, donde hay seguridad, donde hay derecho,
hay que establecer un marco jurídico mucho más fuerte para que el director de Proconsumidor, que esperamos que en algún momento sea un técnico, sea un agente, oye, pueda imponer y proteger a estos consumidores. Tenemos la próxima pregunta, dice, saludos. Estuve leyendo en internet y me confirma por esta vía si podía hacer una consulta gratuita sobre una situación que tengo. Pasa que en estos momentos mi situación financiera cambió y mucho. Y se me está dificultando realizar los pagos de los préstamos que tengo y que las cuotas son muy altas. Me siento preocupada porque solo tengo un ingreso mensual muy por debajo de lo que antes recibía. Debo elegir entre pagar los préstamos y sobrevivir a las cosas básicas, como es pago de renta y alimentos. Tengo miedo que puedan embargar mi cuenta de nómina. Yo cobro por el Banco de Reservas y debo en el Scotiabank y Banco Santa Cruz. En verdad me siento desesperada porque no tengo las más medios de entrada de dinero, ni me puedo, si me puede orientar, le agradecería. Muchas gracias. Bien, hay un consejo general a todo el mundo. Arroparse, es el mejor. Cuando a mí me piden un consejo de finanzas, yo le digo, arroparte hasta donde la sábana te alcance. Es decir, no endeudarte. Si tú recibes 100, si tú tienes ingresos de 100, en función de eso. Siempre y siempre tener un presupuesto de ingresos y gastos donde tú sepas que te queda. En ese caso de esa persona, que fíjate, violó dos principios básicos de la finanza. Y están hasta principios bíblicos. Tú te tienes que arropar donde tu sábana, donde tus ingresos te alcance, y llevar toda una planificación de tus ingresos, de tus gastos, para que si te pasa eso, tú te pones una contingencia. Sin embargo, le voy a dar un consejo a esa persona. A esa persona lo primero que le debo decir es que trate de uno de esos bancos donde ella sea mejor cliente, de que le den un préstamo para consolidar toda esa deuda. Y si tiene un bien de garantía que lo pueda poner un préstamo, no un préstamo de consumo de 5 años, sino que busque su casa, busque un bien y pueda tomar como si fuera un préstamo hipotecario de garantía. Uh-huh. Y con ese dinero sarde y consolide la deuda y el costo total del servicio de la deuda, como lo va a poner en un plazo más largo y quizá en una tasa de interés mucho más baja, es decir, eso le va a ayudar a ella a tener un respiro y que pueda tomar ahí o algo adicional que le permita por lo menos los próximos 2 años como fondearse para el pago de esa deuda. Ese es mi consejo. Donde eres mejor cliente, busca un préstamo si tiene un bien. Si no tiene un bien, trata de buscar un garante que te permita tomar una deuda, un préstamo a 7 o 8 años, un poquito más, donde tú puedas estos 2 años, con una buena planificación luego, decir, oye, ya los 2 años tomé algo más, esto me sirve para pagar la cuota del préstamo y luego voy a seguir pagando de manera ordenada y disciplinadamente sin volverte a endeudar y andar así. Para ni comprar nada que tú no necesites ni endeudarte en ninguna parte. Jesús, vamos a tomar algunas llamaditas. 809-540-1065, Romer. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, tenemos la primera llamadita. Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo tengo una deuda con una persona. Se está escuchando mal, mi amor. Mira a ver si tú puedes moverte o no sé. Pero se está ¿Me escuchas escuchando. Ahora? Ahora sí. Yo tengo una deuda con una persona de 600 mil pesos. Al 20% mensual. ¿Qué pasa? Que como yo tengo tenía un negocio, me estaba yendo bien y yo le pagaba simplemente solamente los intereses. Pero ya ahora mismo me está yendo mal. Desde noviembre no tengo, tuve que quitar el negocio y todo eso. Entonces, a ver qué él me puede recomendar, qué yo puedo hacer. Muchísimas gracias. Adelante, Jesús. ¿Tenemos Vamos llamada? A tomar esta otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Grisel. Buenas tardes. Y todo el equipo. Hola. Buenas tardes. Adelante. Le habla Samuel Oledi, güey. Hola, Samuel. Buenas tardes. Bueno, quiero saludarlo a todo el equipo de manera especial y al país que nos escucha. Así es. ¿Una pregunta para Jesús? Sí, tengo una pregunta. Primero quiero darle un saludo a todas las madres dominicanas. Ay, muchas gracias. Y muchas gracias. Punto, ¿por qué no? Así es, gracias. Sí, escúchame, que está lloviendo aquí ahora mismo, amigo, y está cayendo un aguacero como es. Adelante. Sí, Jesús, mi pregunta es la siguiente.
¿usted cree que es posible? ¿Usted cree que es posible que si usted va a un cajero? Yo fui al cajero de reserva en estos días y me tragó la tarjeta de débito. Y fui a reemplazarla, o sea, a buscarla. Y me cobraron 200 pesos. Pero yo no tengo culpa de que el cajero me haya tragado mi tarjeta y yo tenga que pagar 200 pesos. ¿Usted cree que es justo eso? Esa es mi pregunta. Contésteme eso, por favor. Gracias. Mira, ahí hay dos cosas. Es posible que ella haya manipulado mal el cajero, es porque se da mucho caso eso, y el cajero como medida de seguridad agarra uh-huh. y se traga la tarjeta y forza al cliente. Cuando a él le dieron esa tarjeta, él le dieron un tarifario de cargos y servicios y ahí decía que uno nunca lee que el costo de esa tarjeta de reemplazo son 200 pesos. Si a ti se te pierde, tienes que pagarlo. Eso es parte de tu contrato, no es que es algo injusto, simplemente es algo del contrato de tener ese servicio. ¿Qué es lo que yo le digo ahora a las personas? Como tanto todos los bancos tienen dique PIN, código CAS, de tu retirar por cajero sin tarjeta, para evitar los temas de que te clonen el plástico. Con su cédula y 4 números o 6 números, dependiendo del código de la institución bancaria, tú haces un retiro. De hasta lo mismo que te retiran la tarjeta de débito. Entonces ya tú no tienes que ir a llevar una tarjeta de débito a un cajero. Eso le digo a la persona que utilicen ese servicio, que los bancos grandes ya tienen en sus cajeros. Y con relación al de los 600 mil pesos, mira, yo ahí no te puedo decir muchas cosas. Habría que hacer un análisis de tus finanzas, qué bienes tú tienes. Si tú tienes un bien, trata de venderlo. Hay que ver que tú le firmaste a ese prestamista informal. Los prestamistas informales abusan y tú no tienes... Y hay que ver primero lo que tú le firmaste. Si tú no le firmaste nada y él no tiene nada contra ti, entonces tú le puedes decir, mira, vamos a llegar a un acuerdo amigable porque tú no me puedes marchar. Pero si tú le firmaste algo, algún pagaré notarial que no creo que lo haya registrado, porque el 99% de los pagarés aquí no cumplen ni con las formalidades de forma ni con las formalidades de fondo. Es decir, no lo registran ni hacen todo, ni pagan los impuestos que hay que pagar. Entonces, puede ser que, y si le puso la fecha, ya no lo puede registrar. De modo que es un pagaré que si te lleva a la justicia, sería ilegal tú ejecutarlo. Entonces, habría que analizar todo ese proceso. Mi recomendación es, trata de buscar, vender un bien y salir de esa deuda. Y negociar con esa persona. O negociar con esa persona para ver cómo pueden salir adelante. De los intereses que pagó algo, claro. Porque un 20 mensual, eso equivale como a un 400% de tasa de interés. Virgen de Alta Gracia. Con relación al pagaré que usted decía, eso era, ¿no? Eso es para si se judicializa en base a una demanda en cobro que tenga que justificar los intereses que estaban en el pagaré. Pero eso no tiene ningún efecto para el banco. Porque no, va a trabar el embargo en base a ese pagaré y posteriormente te puede validar. Y si la financiera y si el prestamista fondos, porque un prestamista y informal. Si el prestamista no está formalmente registrado, pues imagínate. No, tiene. Sí, él no, ahí habría que ver ese caso. Jesús, tú sabes también que esas personas que ya acuden a un prestamista que le dan, un porcentaje muy alto, un 20 es mucho. Que te dan un préstamo un 20% porque ya tienen todas las puertas de las instituciones bancarias. No necesariamente. Mira, conozco muchos casos que conozco muchos casos de personas que acuden a financieras porque le deben a los bancos, bueno, yo diría una gran mayoría, hay de todo, porque le deben a las entidades bancarias y no tienen por dónde cortar. Mira, hay de todo. Hay de todo. Por eso, desde la superintendencia de bancos, desde el Banco Central, las propias entidades bancarias, están impulsando procesos de bancarización, de inclusión financiera. Claro. Porque hay muchas personas que por desconocimiento no saben que pueden acceder a un préstamo fácil y piensan que se te la van a poner en China, claro, que te van a pedir muchos documentos, que te van a pedir eso. Hay bancos de ahorros y crédito que se dedican a prestar a las microempresas y a las personas y ayudar. 48 horas. Óyeme, y tú sacas un préstamo en una semana. No, y ese mismo joven que dice 48 horas. Que dice que él instaló un negocio, tomó ese dinerito prestado y quebró. Y entonces, a un 20 cualquier quiebra mensual. Quedó doblemente endeudado. Bueno, seguimos con la próxima pregunta. Dice, tengo una gran inquietud de problemas. Le debo al banco y me pasaron a legal, no estoy trabajando y debo a dos bancos, se me fue de las manos. Aparte, cosas que por fuera y quiero ver cómo conciliar, pero ellos quieren el pago total de 2,750,000 pesos. Bueno, un banco que le presta una cantidad así a una persona es porque hizo una buena evaluación de riesgo crediticio. Claro. Uh-huh. Porque a mí no me llega a la cabeza que los bancos, y no lo generalizo,
porque los bancos han reforzado toda la parte de gestión de riesgo de crédito, hacer una buena evaluación para evitar estos tipos de problemas después, porque si tú haces una mala evaluación, el problema es del banco, de su personal que hizo la evaluación del análisis de crédito. Pero si a esa persona le prestaron ese monto, porque debe tener algún tipo de garantía. El banco, porque los bancos no prestan así, ni a ninguno de nosotros. De que vi que busca 10 millones, vea, te van a buscar donde, si tú tienes de dónde. Oye, porque los bancos, aunque la normativa no establece que es obligatorio de garantía, siempre te piden una garantía para cubrirse. Entonces, a esa persona yo lo que le digo, trate de consolidar esas deudas, reestructurarlas a un más largo plazo, uh-huh. Búsquese un garante y trate de pagarla de alguna forma u otra, porque usted debe tener algo, esa persona debe tener algo que cualquier entidad o le va a embargar o le va a se lo va a mandar a un abogado, claro. Y le va a hacer un todo un debido proceso judicial, toda una demanda en cobro de peso para quitarle lo que le tenga y para embargarle lo que tenga. Bueno, nos vamos con la próxima pregunta. Dice, saludo distinguido, le escribo para saber si puedo asesorarme cómo proceder ante una posible demanda de cobro de pesos. Por el momento no tengo dinero para pagar, ya que lo que gano apenas es suficiente para mantenerme y mantener mi familia. Les comunico que me den un chance, que yo resolveré, pero que hasta ahora solo me está entrando dinero, apenas me alcanza para sobrevivir. ¿Podría asesorarme? Bueno, mira, como le están ya introduciendo una demanda en cobro de peso, que es el debido proceso, señores. No es mandarle un cobrador al trabajo, no es mandarle empezar a denunciar. Ando buscando a Yuli Belli, que tiene 4 semanas, que no viene el programa y me debe tanto dinero. No es así. No. Se aparece en un desastre. No. Y entonces, así es que, y por eso hemos estado tratando de equilibrar la regulación entre el acreedor y el deudor, de que la gente entienda el deudor, óyeme, que no es así, que tú me vas a violar, y si yo te debo, sí, pero cóbrame con el debido proceso. El debido proceso es una demanda en cobro de en peso. Esa persona, que le recomiendo? Buscar un amigo abogado que lo ayude. Cuando vaya donde un juez y él vea la situación, el juez lo va a ayudar a él, porque no tiene de dónde. Tenemos una llamadita, buenas tardes. Sí, escúcheme, es Samuel Valdés nuevamente, güey. Adelante. Tengo una inquietud. Ahorita estamos hablando ustedes de la orden de o sea, simplemente salida y orden de arresto por deuda. Jesús, yo quiero que usted me conteste esto con seriedad, como usted siempre lo hace. ¿Usted cree en este país donde a usted, siendo un ciudadano que no tenga ningún tipo de problema, lo detienen sin una orden de un juez y dura hasta 3 días preso? ¿Usted cree en este país? Dígame, a ver. Bueno, es una pregunta que sí. Hay que hacerse al presidente de la República o a la claro. Procuradora General de la República, que es la que tiene que ver con ese tema. Yo simplemente soy un ciudadano que trato de dar humilde consejo. Y anda por la rayita también. Pero no puede estar más de 48 horas arrestada una persona. Y el arresto es mientras se hace una investigación previa. Y si no hay un sometimiento serio, deben ponerlo en libertad una vez se cumplen las 48 así horas. Así, con ese es el procedimiento a nivel establecido en el Código de Procedimiento Penal. Bueno, nos vamos con la próxima pregunta. Saludos, Jesús. Le agradezco de antemano su respuesta y orientación. Actualmente tengo una deuda que adquirí por temas de salud y buscando emprender para poder ser sostenible. Hasta el momento me he sentido acosado de tal manera que me han llamado, que han llamado a mis padres, mis hermanos y hasta mi lugar de trabajo. Hoy un banco por una deuda de tarjeta de crédito envió a mi lugar de trabajo una citación, poniendo en riesgo hasta mi trabajo. Ya estoy en una situación al tal punto que he pensado quitarme la vida, porque la vergüenza pública me ha dejado sin paz y hasta sin la aprobación de mi familia, porque esto es una afronta entre los valores familiares. Wow, qué fuerte. Mira, muy fuerte eso. Realmente, eso es por ese tipo de personas es que estoy acá, tratando de orientarlo, de que no cojan esas presiones. No es que defiendo a los malapagas, señores. Lo que quiero es que hagan todo lo que andan los abogados, los bancos, todo por el debido proceso, conforme a lo que los mandamientos que se derivan de la Constitución de la República Dominicana. Porque primero hay que ver si cuando él puso su dirección del banco y de su trabajo, y por eso el banco le notificó ahí. Uh-huh. Eso es lo primero que hay que ver ahí, porque no le voy a echar la culpa al banco. Es decir, el banco te mandó la citación ahí porque tú quizás pusiste la dirección ahí. Y si no la pusiste ahí, entonces ahí hay un fallo, porque el banco, por eso en tanto en la Constitución como se establece lo que es el domicilio,
tu domicilio, donde tú resides, donde tú duermes. Y ahí es que hay que mandarte todas las informaciones oficiales. Y Yuli Beli, que me demienta, que es abogada brillante, para si no es así. Entonces, al domicilio donde yo resido. Pero si esa persona puso esa dirección. Lo segundo es que no puede tomar, es decir, que no el banco, no creo que sea el banco. A veces son empleados del banco o personas ajenas del banco que están administrando una deuda que tienden a hacer esos chantajes. Y por eso sigo abogando que los bancos desde la superintendencia de banco hay que mejorar esos criterios, hay que supervisar esos criterios de cómo tú le vas a cobrar con dignidad, respetándole un derecho fundamental de la Constitución, la dignidad, el debido proceso. Entonces, tú no puedes ir de que si tu papá no tuvo en ese, cuando el banco le prestó ese dinero, no estaba el papá, no estaba la mamá, no estaba yo, no estaba Grisel, el banco no puede estar llamándome a mí ni puede estar llamando a los padres de esa persona de que para que le paguen esa deuda. O el abogado o el acreedor, y eso lo digo con mucha propiedad. Es decir, ya usted tomó los, porque cuando los bancos prestan, tienen que evaluar todos los riesgos. Si ese deudor le dejó pagar, tiene que cargar con la consecuencia y cumplir luego todo un debido proceso para cobrarle. Y eso es lo que abogamos desde esta tribuna, como puedo decir, para que sea así. ¿Qué le digo a esa persona? Mira, trata de ir al banco, habla con ellos, dile que tú quisieras llegar a un acuerdo de pago, que tú necesitas una oportunidad. Mientras tanto, tu crédito, tu historial crediticio se te va a dañar, y trata de cómo ver, entonces, de buscar un garante o si tiene algún bien pendiente y poder pagar esa deuda si tú eres de la persona que no puede tomar presión, porque fíjate que está diciendo que hasta la vida se quiere quitar. Ay, sí. Porque no... Entonces, yo le digo a la persona, mire, si usted sufre de depresión, no se endeude. Ay, sí. Porque cuando llegan tiempos malos y si usted no tiene ninguno, usted lo que quiere es irse por ese túnel. No. Así es. Jesús, el sábado pasado tú hablaste con relación a cuando tú tienes que depositarle, por ejemplo, a una empresa, que te dicen, deposítale a otra persona que no es la empresa. Pues a nosotros nos llegó por el DM del programa una situación de una persona que le depositó por error a otra persona. ¿Qué sucede? Esta persona se niega a devolverle unos 30,000 pesos. Ahora el banco le mandó toda la solicitud y todo lo que tiene que ver con esa reclamación, pero ahora ni tiene la persona el dinero porque lo tiene retenido, pero tampoco la persona que transfirió el dinero puede conseguirlo. ¿Cuál es el consejo que tú le das a esta persona? Porque no hay forma de que le devuelvan esos 30,000 pesos. Pero el banco lo tiene retenido. El banco lo tiene retenido. Mira, lo primero es, y hago un llamado a todas las entidades bancarias, a los ejecutivos de los bancos, las áreas de seguridad de los bancos están violando mucho esos procedimientos. Ningún banco en la República Dominicana puede ponerle bloqueo de dinero a nadie si no tiene una orden judicial. En la República. Entonces las áreas de seguridad agarran y le ponen un bloqueo. Los problemas, las debilidades internas de las áreas de seguridad de los bancos, lo quieren decir, te pongo un bloqueo. Eso es lo primero. Entonces, óyeme, si el banco tiene una situación con un cliente, tiene que ir al Ministerio Público para que vaya donde un juez y le pongan un bloqueo a esa cuenta, que eso es lo que corresponde. No es de que yo le voy a poner un bloqueo eterno. Está bien, yo puedo decir... Y eso no está normado. En ninguna normativa bancaria está eso. En ninguna normativa bancaria está eso, que el banco dice que le va a bloquear. Ni eso, ni en el andamiaje legal de la República Dominicana. Es decir, si tú tienes una orden judicial, si tú tienes una autoridad competente que dice ponle un bloqueo a esa cuenta, sí le puede poner. Entonces, las áreas de seguridad de los bancos se están extralimitando con ese sentido. Y yo lo digo públicamente porque me llama mucha gente y yo he tenido que llamar, mire, fulano, usted es ilegal, métele una demanda, métele una querella en la fiscalía, que ese es el debido proceso, y así se cumple. Ahora, esa persona que está ahí, ¿qué es lo que yo le entiendo? El banco lo que tiene que irse a querellar a la fiscalía contra el que le hizo el depósito, sí, por error. Tiene hasta la cédula, y entonces, de esa persona la tiene. Entonces, esa que está que tiene el dinero bloqueado por el banco, que no se lo quiere desbloquear, entonces querellarse contra el banco y decirle, mire, el banco me tiene bloqueado mi cuenta de manera ilegal, de manera arbitraria, sin ningún tipo de justificación en base legal que lo ha ordenado un juez. Y tú vas a ver de que le llegue una notificación, el jurídico del banco le va a decir a seguridad, no, tú estás actuando mal, tú estás violando todo el debido proceso, libera esos 30,000 pesos, porque el banco está bien por una medida precautoria, por ayudar, pero el banco no está obligado a bloquear, sí, ese dinero. Eso es lo que él dice, porque si él está llevando las pruebas que fue por error, que él ni siquiera conoce a esa persona,
Él contactó entonces, a la persona porque no le devuelven su dinero. Entonces, embargo, generalmente en esos casos, lo digo por conocimiento de causa, se hace el, diría yo, el desentendido. Es que el banco, eso es lo que pero eso es lo, sí, porque eso ya, es lo que porque ya porque pasó. Fue una inobservancia suya. Exacto. Eso es lo que el corresponde. No, el banco no puede aquí ser ni juez ni parte. No puede ya que pero pasó también, el tiempo de caer el dinero en la cuenta. Yo lo que quiero saber hay es una máxima. Sí. Los errores se pagan con dinero. Está bien, pero si yo quiero saber. Sí, error, no, 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 pero no, no, pero hay un caso. No, pero hay un caso. Si tú tienes las pruebas, tienes el pudiste conseguir el, la cédula de esa persona, sabes que ese dinero no de esa persona es mío, ¿para qué me bloquean mis 30 mil pesos? Pero, ahí es donde está. Pero, ahí es que, ¿por qué crédito, no lo devuelven? O sea, porque no, tú quieres. Lo que pasa, Jesús, no mira, lo que pasa devolver. Es. Mira, lo que, entonces se no, van a quedar flotando no, en el aire. Eso es imposible. Lo que tiene que hacer el banco es. Yo, mira, yo. No, no se lo han puesto. No, porque oye, ¿cómo es? Lo tienen bloqueado. La persona le transfirió por error. Exacto. El banco bloqueó los 30 mil pesos. Donde cayó el dinero. Ahora, esta persona tiene el dinero bloqueado y no se lo puede devolver acá. Exacto. Entonces, lo que yo estoy diciendo, tanto el banco como esta persona, tan mal, porque el banco debe desbloquear ese dinero para que esta persona lo devuelva. Y si esa persona lo toma, entonces esta persona que transfirió por error, yo le estoy diciendo que el procedimiento, vaya a la fiscalía, póngale una querella de qué es lo que procede, ¿entiendes? Para que cobre ese dinero. ¿Cuál es el tipo penal? El tipo penal, bueno, yo te transferí por un error, tú estás recibiendo un pago indebido. Y el banco me tiene mi cuarto. No, saquemos el banco de ahí. Okay, pero no, ya el banco no es parte. Okay, es okay. Cuando yo transfiero por error a una gente. No es culpable tampoco. Es decir, no, vamos a. No es culpable. No, sin embargo, porque yo no. No, es que yo te transfiero. Perdón, ese tercero. Él no es culpable. Pero espérate una cosa. Tú no puedes, pero la persona no quiso devolver el dinero tampoco. Que tú no puedes recibir un pago indebido, lo indebido. Pero no, no está recibiendo pago indebido, señores. Es un error. Está recibiendo un dinero que no le corresponde. Pero si tú te contactas con esa persona, perdone, señores, miren, es una persona que es amiga mía. Y tú tienes la prueba ahí. Es un amigo mío que me mandó el caso. Esa persona, esa persona no la conoce. Sí, la pudieron contactar porque tú tienes amigos que te pueden conseguir datos. Esa persona se negaba a devolver el dinero. A devolver los 30 mil pesos. Se comunicaron. Sin embargo, el banco bloqueó, pero la persona estaba ya negada pero fíjate una cosa, sí, que a pesar de que hay ese vacío legal, pesar de que hay ese vacío legal, ese vacío legal, porque no hay una normativa, yo en cierto punto, cuando esas personas que están recibiendo un dinero que no le corresponde, yo estoy de acuerdo, es decir, digo que hay exceso porque he visto muchos excesos de las áreas de seguridad. Porque si la persona, como me escribieron mucho, ay, eso no es así, pero el banco te contactó para debitarte el dinero. Yo a un empleado, por error de 11 mil pesos, le transferí 110 mil pesos. Wow. Y yo me doy cuenta cuando después de pago la segunda quincena normal y luego cuando yo estoy haciendo la conciliación bancaria, 27 días yo veo que me faltan 99 mil pesos. Coño, yo estoy volviéndome loco y toda la cosa y empiezo a revisar los pagos. Yo llamo al banco. Y claro, tú sabes, yo tengo una cuenta de nómina. Y tú sabes que mi oficial de cuenta me dijo, no, don Jesús, yo lo único que le puedo decir es si el dinero está ahí o no está ahí. Por ahí está ahí. Exactamente. Pero, y eso se lo estoy diciendo porque a usted. Oye, a usted. Así me pasó. Yo lo único que le puedo decir. Pero ya, y yo tuve que agarrar a este empleado y decir, mira, fulano, ahora mismo te voy a poner una querella. Tú te pagué tanto, ¿tú entiendes? No, mire, no, don, excúseme. Se quedó ese callado, dinero está ahí, pero no se quedó callado. Sí, la gente no se es quedó fácil. Callado. Y sí, si yo me vuelo. Pero a mí, yo mandé a depositar, señores, 500 pesos. ¿Pero quién me lo devolvió? ¿Me lo devolvió el banco? No. No, la persona. La persona. Exacto. Es así, pero el agravante está en el caso. Entonces hay muchos que creen, que no es así. No, el banco. El banco no tiene nada que ver con eso. El banco debe respetar primero, para que ustedes sepan. Ahí lo que dice la Suprema Corte de Justicia, que si tú no has dado una autorización, ya sea verbal, escrita, por contrato, no te pueden debitar de tu cuenta. Así ninguna es. Entidad bancaria. Entonces la gente tiene que saber eso, que si no hay una autorización, ninguna entidad bancaria te puede debitar. El banco no es malo, es decir, como dice. Ahora, también el banco tiene que respetar el secreto bancario. Exactamente. ¿Tú te imaginas que todo el mundo diga, ay, yo le reposité a Grisel
y que dame la cuenta de Grisel y dame los datos de Grisel. No. Tiene que respetar banco, ambas partes. Si tú dices que tú el banco lo que pudiera, si te quiere ayudar y no está obligado en decirte, mira el teléfono de Grisel, llámala a ver si te devuelve. Pero Jesús, espera, es casi imposible que te lo den. Mira, a mí me pasó hace ya como algunos 5 o 6 meses. Yo mandé a depositar 500 pesos, ya, tenemos la línea full, y me depositaron 500 mil pesos en una entidad bancaria. Wow. No se comunicaron conmigo como la semana y yo devolví ese dinero porque no era mío. Buenas tardes. Wow, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Desahógate RD, un programa plural abierto. Felicidades a todas las madres de República Dominicana. Muchas gracias. Experto, ahora se está dando una situación aquí en San Cristóbal y van a la casa del deudor con bocina. Eso no viola el derecho de la persona y no crea contaminación sónica. Gracias. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Baja el volumen. Exactamente. Buenas tardes. Sí, ya yo bajé radio. Sí, yo viendo que a mí me pasó un caso similar. Yo, como dice el licenciado, ¿no? Yo fui, puse la... A mí me estafaron, por decirlo así, que una estafa. Un vendedor me hizo una transferencia de 800 mil pesos de un préstamo que cogía el banco. Y puse la querella, y lo que me da la fiscalía y me dice es que, bueno, cáigale atrás, porque esto es un historial, no, más de ahí no podemos hacer, le damos la orden de arresto, y usted le cae atrás. Oye, la esperanza, mientras tanto ya tengo la deuda con el banco, que tengo que seguir pagándola, tengo consolación de eso. Ahí estoy yo jodido hasta el tope, lo escucho por la radio. Muchas gracias. Tenemos otra llamadita, buenas tardes. Buenas tardes, primera vez que me comunico. Ay, qué bueno. Un saludo a todos. Gracias. Corriendo un poquito, licenciado, yo trabajo en banco y tengo ya más de 10 años. La Suprema Corte tiró un comunicado, una circular en el 2021, que no necesariamente para débitos a cuenta, el banco necesita una autorización para debitar los fondos. Simplemente con un comunicado al cliente, el banco se puede proteger y recuperar los fondos. No necesariamente está... Anteriormente sí, el cliente debía autorizar, pero ya no. Desde el 2021 la Suprema Corte tiene esa circular. Bueno, yo lo invito a revisar, sobre todo si un empleado bancario, a revisar nuevamente esa sentencia y a leerla bien. Te lo invito y te invito a revisar mi columna de la banca dominicana por dentro, porque precisamente escribimos por eso, porque... Y lo volvió y lo reiteró la Suprema. No solamente eso que la sacó, sino que la reiteró. Y por eso lo invito a leer, porque si eres un empleado bancario, él debe estar mejor informado. Y con relación a lo de la contabilidad... Jesús, tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Saludos para el mejor programa de todos los sábados de 5 a 7. Muchas gracias. Adelante. ¿Quiere decir entonces que si Jesús Heraldo me deposita 50 millones de pesos... yo tengo la obligación de no devolver eso, de liquidarme si me da la gana? Nadie puede meterme preso entonces. Ya no, esa suma tiene una connotación diferente. Ya, le hemos dicho que no, que tengo que perseguirte por el lado del Ministerio Público. Buenas tardes. Y la justicia. Buenas tardes. Mira, buenas tardes. Quiero felicitar a Jesús Heraldo. Mi nombre es Genoé Domínguez. Jesús Heraldo me dio clase a mí en una maestría en finanzas corporativas en INTEC. No sé si tal vez me recuerda. Claro que sí, claro. Qué bonito. ¿Fue buen profesor o mal profesor por allá? No, fuiste un buen profesor. Déjame decirte que después de muchos años después yo estudié Derecho y hoy estoy envuelto en un doctorado en Derecho. Qué bien. En Derecho en la Universidad de Salamanca en España. Muy bien. Solo déjame decirte algo, que lo que has planteado es totalmente correcto. En el sentido de que lo que acaba de llamar el empleado de la entidad bancaria está totalmente errado. Claro. Una resolución interna de la Superintendencia de Banco, y ahora no hablo como financiero, sino como abogado, una resolución interna de la Superintendencia de Banco no está por encima de una sentencia, en este caso de la Suprema Corte de Justicia. Una vez la entidad, es decir, la sentencia como tal, tiene peso de ley y es erga omnes, una vez esa sentencia cumple el proceso de el tiempo ya reglamentario, ahí prescribió todo. Lo que estoy planteando con esto es que la resolución de la Superintendencia de Banco queda en tercer, cuarto o último plano con relación a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Ninguna entidad bancaria puede debitar de la cuenta de una persona particular un monto determinado si ese
si el propietario de la cuenta no lo autoriza. Así es. Así. Muchas gracias. Gracias. Muy honrado de haber sido Noé. Profesor tuyo y de esa capacidad y todo ese conocimiento que tiene. Ay, qué bien. Tenemos otra llamada, Jesús. Buenas Noé. Tardes. Buenas tardes. Adelante. Le voy a exponer tres casos que me han pasado a mí. Yo, a mí me depositaron en mi cuenta, en una cuenta de un banco acá en Dominicana, la suma de 10,000 pesos. Yo llamo al banco para averiguar de qué es ese dinero y me dicen que está bloqueado. Me bloquearon esos 10,000 pesos. Cuando averiguamos fue un depósito, el bloqueo que tenía era porque alguien lo depositó y reclamó que había hecho un depósito mal, a una cuenta que no era. Cuando me dicen eso, entonces yo llamo voy al banco para que me desbloqueen ese dinero y se lo devuelvan a la persona. Correcto. Oiga bien. Muy bien. Se lo devuelvan. Es el procedimiento. Muy bien. Correcto. Yo fui 3 veces al banco para que le devuelvan el dinero a esa persona. Lo que hicieron fue que me desbloquearon el dinero y ya yo tenía disponibilidad de usarlo. Pero yo no sé de quién son los cuartos, los 10,000 pesos. Oye, eso. Llamo al banco de nuevo para decirle que esos 10,000 pesos no son míos. Que se lo devuelvan a su doliente, porque 10,000 pesos para mucha gente no es nada, pero 100 pesos para mucha gente claro, es mucho. Muy loable. Yo no sé la condición del dueño de ese dinero. Muy loable. Sí, pues resulta que me dijeron que no se podía, que ya lo habían bloqueado y que ese dinero tenía yo que conseguir a la persona. Digo, pero deme los datos de la persona. Entonces, espérese, porque la persona que estaban hablando conmigo entendían que estaban hablando con un ñame. Digo, pero yo no tengo con cómo comunicarme con ellos si ustedes no me dicen. En definitiva, me dijeron que entonces, espérese, me faltó un detalle. Firmé una carta en una oficina, un documento que se elaboró en la propia oficina, para que se sepa que yo, como dueño de la cuenta, estoy autorizando a que el banco lo devuelva. Muy bien, es el procedimiento. Muy bien. Aquí en el carro la tengo. Muy bien. Es un banco que anda, el banco que él está haciendo. Excelente, muchas gracias por tu experiencia. No, y así de, anda. Él tenía, se cayó. Otra llamadita y nos vamos a una pausa. Buenas tardes. Se nos cayó, que llame después de la pausa. Sí, buenas tardes. Sí, mi pregunta es si es cierto que de la cuenta de nómina no son inembargables, que no se pueden embargar. Así mismo es cierto que la cuenta de nómina, estamos abogando porque hay un producto de nómina exclusivo que no reciba otro tipo de depósito que la superintendencia o la autoridad, la Junta Monetaria, a través del reglamento de apertura y funcionamiento donde se establecen los productos, se saque ese producto, de modo de que no pueda recibir depósito solamente hasta que es tu nómina. Y luego que tú ya dejaste de ser empleado, se convierte en una cuenta normal y puedas recibir cualquier tipo de depósito para que nadie te la puedas embargar, porque se viola mucho ese procedimiento y ese proceso en la República Dominicana. Lo que quiero aclarar para que la gente... Julie Belli, déjame tomar esta llamadita. Buenas tardes. Disculpe que me sacaron. Ay, perdón. Ay, discúlpanos a nosotros, discúlpanos a nosotros. Fui yo, perdón. Le di al botón por error. Ok, pues resulta que el dinero yo lo tengo porque el banco no se... ¿Todavía? Oye, Dios mío. Pero pues no me dejaron decirle el chiste. No, discúlpanos, que fue que se le cerró. O sea, que... No, yo entiendo. Que todavía no se ha podido contactar esa pobre... Y entiendo. No. Y entiendo lo de... ¿Pero usted no lo ha reclamado? El dueño lo dio. No, ya lo tengo desbloqueado el dinero. No, seguro que no. Hace más de un mes. El banco de reserva fue, por si acaso un cliente lo oye y está oyendo, y a lo mejor eres el dueño. Pues mira, tú ves que hay gente que a veces se queda del banco de reserva y mira cómo lo está haciendo. Eso es muy correctamente. Y felicitamos al banco de reserva por eso. Muchísimas gracias por tu experiencia, de verdad. Pero no, déjeme decir, el banco de reserva todavía no se ha comunicado con esa persona. Yo lo tengo. Porque esa persona tiene que comunicarse con el banco. No, pero tal vez esa persona le depositó. La cuenta tiene que saber. O una persona mayor puede ser también, Jesús, si no sabe que le depositó a esa persona. Yo entiendo que el banco debería comunicarse con ese cliente. Claro, eso es lo correcto. Porque él hizo una carta. No, porque fíjate que eso es lo correcto. Bueno, mira, muchísimas si gracias, quieres, mi amor, de verdad. Mira, a esa persona. Si tú quieres, anota mi número, mándame esa carta, que yo la voy a poner a caminar dentro del banco, la persona que ejecuta con eso. Repite, para ayudar eso. 829-484-5555. A esa persona que me envíe la carta,
que yo le voy a gestionar para que ese que dio sus 10 mil pesos de manera de error, como ya tú firmaste esa carta, lo reciba. Y tú estarás, quizás puede ser una madre, y, claro, y el lunes o el martes tú estarás viendo. El teléfono. 829-484-5555. Si me envía la carta, yo voy a hacer que se ejecute ese proceso, dado que ya tú diste la autorización. Correctamente. Bueno, hay una confusión, y Jesús Gerardo lo ha aclarado anteriormente. No es la cuenta de nómina que es inembargable, es el salario que cae en una cuenta de nómina. Exactamente. Porque tenemos que identificar que la cuenta tiene que ser de nómina y es su salario que es inembargable. Que muchas veces se hacen mezclas. Ese sea el producto que sea un producto que la Junta Monetaria... por eso es que estamos abogando, que la Junta Monetaria, en el reglamento de apertura y funcionamiento, por iniciativa de la Superintendencia de Banco, se cree el producto cuenta de nómina, que signifique que solamente tú recibes tu salario de ahí, que no puedes recibir otro tipo de depósito, que cuando esa persona dejó de pertenecer a la empresa, que te la tiene que abrir tu empleador, entonces pasa a ser una cuenta normal, o simplemente como no tiene depósito, el empleador la manda allá a cerrar, o le dice, mira, saca tu dinero de ahí porque ya tú no perteneces acá. Si tú tienes una... O que él le diga al banco, el empleado, mira, ya no pertenece acá, conviértesela en una cuenta normal. Exacto. Y eso es lo que estamos abogando, porque eso va a ayudar. Y rogamos ahora que en esta nueva gestión del superintendente de banco se pueda hacer esto. No, y como tú dices, una cuenta única de nómina, porque si usted tiene un negocio de chancleta, de cortina, lo que sea, ese dinerito no lo mezcle con el asunto. No, por eso mismo. Por eso se llama cuenta. Por eso mismo única. Va a seguir. Así se repite el artículo 200 uh-huh. del Código de Trabajo de la República Dominicana. Vámonos a un comercial y volvemos. Adelante. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Uf, uno más que se va en rojo. Cuando eres un semáforo, ves muchas cosas. Personas que no respetan el cruce de peatones, que no ceden el paso, que doblan donde hay un letrero de no doblar y saben que es incorrecto. Pero simplemente dicen, eso se lo dejo a otro. Ese tal otro debe ser un excelente conductor. Seguro del paso, respeta las señales de tránsito y no rebasa a nadie. Quisiera conocerlo. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Hola, soy una bolita de papel en el piso. Llevo días aquí, tirada, abandonada. Siempre que alguien pasa dice, no, otro la recoge. La verdad es que no sé quién es ese otro, pero debe ser muy famoso porque todos lo conocen. No me queda más que esperar aquí a que otro me recoja y me lleve al zafacón. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. En Banco Promérica contamos con un servicio cercano, productos innovadores y respuestas ágiles a lo que necesitas. Nos enorgullece contar con las mejores plataformas digitales, siendo pioneros en billeteras digitales, vías celulares y relojes inteligentes con tarjetas de crédito y débito, onboarding cuentas para clientes y no clientes. Onboarding tarjetas de crédito. Open Market para clientes y no clientes. Chatbot Alicia. Su objetivo es atender a los clientes de forma rápida y precisa. Desembolsos Credit Plus a través de nuestra app. En lo que escuchas tu próxima canción, Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Nueva app Remesas Reservas. Dile a tu gente de allá que la descarguen para que tus remesas lleguen directo a tu cuenta. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Qué decir? Es difícil ser un árbol. Aquí están a punto de cortarme. Escuché que quieren construir un edificio o algo así. Los vecinos pasan y dicen, no quiero que corten ese árbol, pero otro lo va a proteger. Espero que ese otro no deje que me tumben. Nada, aquí me quedo de ramas cruzadas. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
En Banco Promérica contamos con un servicio cercano, productos innovadores y respuestas ágiles a lo que necesitas. Nos enorgullece contar con las mejores plataformas digitales, siendo pioneros en billeteras digitales, vías celulares y relojes inteligentes con tarjetas de crédito y débito. Onboarding cuentas para clientes y no clientes. Onboarding tarjetas de crédito. Open Market para clientes y no clientes. Chatbot Alicia. Su objetivo es atender a los clientes de forma rápida y precisa. Desembolsos Credit Plus a través de nuestra app. Desahógate, 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 RD. Desahógate, desahógate, y la quieres denunciar. Desahógate RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, Desahógate RD será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate, desahógate RD. Desahógate. Jesús, me encantó este mensaje que te enviaron. Dice, excelente trabajo, muchísimas felicidades. Que Dios te siga cubriendo cada día que orientas a personas que han tocado fondo y también granojo y que no encuentran salida. Amén. Es muy loable de tu parte. Dios está contigo. Amén, así es. Y yo creo en eso, señores. No todo el mundo tiene el don de servir, de tomar de este tiempo o del tiempo de quien sea para tú poder orientar a una persona, Señor, eso salva vidas. Amén. Y de verdad, Jesús, yo siempre te lo he dicho, detrás y también frente a nuestro radio escucha, tú tienes un don de servir y Dios te bendiga, de verdad que sí. Sí, la gloria del Señor, la gloria a Dios, es un ministerio. Dios ha puesto en mi conocimiento y simplemente doy lo que Dios ha estado poniendo en mí. Es decir, los conocimientos le pertenecen a Dios y yo simplemente soy el instrumento. Como que se le aguaron los ojos a usted. Como que se le aguaron los ojos. Claro, señores, ese es un mensaje profundo. Realmente, señores, mire, lo hago con mucha humildad, lo hago... Sí, eso es muy bonito. Por eso digo a todo el mundo, cuando la gente me dice, mire, que cuánto usted cobra, no es gratuito, dime, porque al final de cuentas lo que queremos es servir. Correcto. Para que la gente sepa de que no, tiene acceso a una información en función de mi experiencia de más de 30 años en el sistema financiero, de todas esas normativas que manejo al dedillo, de toda esa experiencia que acumulo, darla a esas personas que no se pueden dar el lujo de pagar un buen abogado, un buen asesor financiero, una buena persona que lo oriente, porque una consulta vale 100, 200, $300 de este tipo. Imagínese. Entonces, es mejor darlo, porque es mejor, como dice el dicho, es mejor dar que recibir. Así es. Porque Dios te premia por otras partes. Otra parte. Se recibe, si tú no das primero. Tengo, no, señores, como el tiempo ya está en nuestra contra, ¿verdad? Adelante. Ver si nos da tiempo contestar algunas preguntas. Dice, buenas tardes, ilustre. Fíjese, tengo una pequeña deuda, la cual está en legal, y tengo la intención de pagar totalmente. Hasta donde me dicen los cobradores de deudas, ya está en un monto final de $70,144. También me propusieron pagarla en cuotas. Aquí mi inquietud. Al momento de pagar la deuda, ¿esa carta de saldo me la da el banco en cuestión o los cobradores de la deuda? Y otra cosa, ¿qué otra cosa recomienda? ¿Pagar el total o da igual si la pago en cuotas, aunque me han hablado de un descuento si la saldo? Gracias de antemano. Mira, primero vamos a la segunda parte. Me gusta el pago total porque puede descontar un gran descuento y tú le puedes decir, mira, más tengo la totalidad. Segundo, con relación hay que investigar si ellos tienen esa deuda en administración por el banco. Entonces ahí corresponde, como el titular de la deuda es el banco, tiene que dar la carta de saldo el banco. Si la deuda fue vendida porque fue castigada a esa empresa de cobro, ya ese es el nuevo titular. El que está reclamando ese dinero es el nuevo titular de la deuda, quien debe darte la carta de saldo de que tú pagaste esa deuda, y date luego todos los documentos que le dio el banco a ese titular. Va y después no la tengo otra gente y te marcha atrás con esa deuda. Bueno, tengo otra preguntita. Dice, buenas noches, hermano. Me gustaría saber cómo puedo hacer un acuerdo de pago con un banco que no quiere realizar el acuerdo y están amenazando con quitarme una casa sin estar en garantía. Esta situación está pasando con mi madre. Recuerden que el magistrado juez de los tribunales de la justicia, que vino en diciembre, dijo acá, el juez, no lo dice Jesús Geraldo,
que si usted no ha puesto una casa en garantía, el banco no le puede marchar a esa casa si no cumple con un debido proceso. Y sobre todo si la casa no es del titular de la deuda, que en ese caso. Uh-huh. Es decir, eso es simplemente un chantaje de la persona que dice estar actuando con el banco, que si llegara a los oídos de los ejecutivos de ese banco, esa persona ya no trabaja ahí, al segundo, porque los ejecutivos de los bancos respetan el debido proceso y respetan los derechos fundamentales de la gente. Entonces, esa persona lo que debe, si el banco no tiene, tratar de seguirlo elevando, pedir, si está con un oficial de cuenta, con un gerente, entonces, y mandarle una carta hasta el propio jefe de semana, que un director lo reciba, alguien de manivel, y yo creo que, porque esa persona está en la actitud de pagar, uh-huh. y yo creo que vas a encontrar la solución si te va por ese camino. Tengo otra preguntita. Hola, hermano, buenas noches. Tengo una deuda con dos instituciones bancarias, las cuales pasaron a legal. Me hicieron un embargo a una de mis cuentas de otro banco. Una de las cuentas es de nómina y la otra es de ahorro, a nombre de mi hijo, que es menor. Mi pregunta es la siguiente: ¿puede una oficina de abogados hacer un embargo a una cuenta de un menor? Claro que sí. Recuerden que si tú pones ya no solamente a un menor, a tu mamá, a un hermano, siempre sean tituladas de persona física. Perdón, Jesús. Él dice que esa cuenta es donde el hijo de él recibe la manutención. Sí, pero fíjate una cosa, ahí se puede complicar un poquito, bueno. Pero la cuenta, aunque sea de un menor, eres tú el titular. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que te la pueden embargar. Igual también si Yoliver y yo tenemos una cuenta con mancomunada y Yoliver se mete en un lío, a mí me embargan esa cuenta, la cuenta que yo tengo con ella. Entonces, para que la gente tenga ojo, cuando usted le dé poder a una cuenta a alguien y esa persona hace un lío por ahí, esos cuartos también se lo van a embargar a usted, aunque usted no tenga que ver con eso. Uh-huh. Con relación a que el dinero de la pensión, lo que yo le invito a ella, buscarse un amigo abogado que vaya ante el juez de los referimientos, lleve la prueba, que sea eso, uh-huh. inmediatamente ese juez de los tribunales uh-huh. de la justicia de la República Dominicana va a ordenar el levantamiento de ese embargo de esa cuenta de ese niño y ella va a poder hacer eso. Y eso es algún proceso que va de 5 a 10 días porque los tribunales están... El presidente de la Suprema Corte está diciendo que quiere que tenga al día a los jueces. Jesús, tengo dos preguntitas. No sé si contestarlas rapidito, Robert. Pero están trabajando para eso. Tengo dos preguntitas rapidito. Dice aquí. Buen día. El banco me bloqueó la cuenta porque tengo mis ahorros a mi nombre, pero mi mamá es la segunda firmante. Ella cayó en legal y la firma de abogados me tiene mi cuenta bloqueada. ¿Qué pasa en este caso si yo figuro como la dueña de la cuenta de ahorro? No, es lo mismo. Es lo mismo que el caso del niño. Son ambos titulares, son ambos dueños. Por eso yo le estoy diciendo a la gente, si usted comparte una cuenta con una persona, le dio un poder, le dio, son los dos, no importa. Y el otro cayó en problema, a usted también le van a embargar esa cuenta de ese dinero porque el banco no distingue de quién es de eso. Para que ustedes sepan. Es de los dos. Ustedes lo decidieron. Jesús, la última preguntita, no sé si nos da tiempo, sí, ya, Robert. Ya bueno, dice aquí, en el caso de un hospital por temas de COVID, mi abuela y madre de crianza estuvieron ingresadas en la Plaza de la Salud por situaciones de la burocracia del SENASA subsidiado. Luego de una auditoría iba a pagar si llevábamos factura con NSF. Al no tener el dinero de saldar, no fue posible llevar la factura. Me comuniqué con el área de cobros, fui presencial al ver si ellos me hacían algún descuento, no quisieron. Luego de casi un año del último abono, mi madre y abuela fallecieron. ¿Qué padecen? ¿Qué procede en este caso? Se quedaron debiendo 135 mil pesos aproximadamente. Ella falleció por situaciones de salud en el 2023. A ella, al fallecer, y yo como fui quien ingresó en su momento, ¿ellos pueden seguir persiguiendo esa deuda? Claro que sí, él es responsable de esa deuda. Ahora, yo lo que le digo a esa persona, que el Código Civil establece que como si esa persona dejó algún tipo de bien, él tiene un privilegio de poder cobrar cuando se vendan los bienes del decuyo ese dinero al año. Entonces yo le digo, págale al hospital para que te evite problemas. Entonces a los bienes de ese fallecido le pones un privilegio porque tiene todos los recibos. Y el Código Civil lo establece desde hace 200 años para que la gente muera con dignidad aquellos que tienen bienes. Pero muchas hay gracias. Patronato, él no debería tocar la puerta del patronato. Bueno, pero quizás, pero eso es para lo que no tienen. Entonces, felicitar a todas las madres, a todas las madres, todo lo que tenemos la dicha de tener nuestras madres acá en este lado, aprovechémoslas, disfrutemos su día, no solamente el día de la madre, sino también todos los días, Jesús, que a madre.
Muchas felicidades a todas las madres. Yo soy mamá de muchos perros y gatos. No, a todas. De 200 no, y aquella no, que la tiene en el cielo, elevar una oración amén, para que Dios les dé su descanso en paz. Bueno, señores, muchísimas gracias. Seguirme en las redes sociales, Jesús Geraldo Martínez. Nos emocionamos. Jesús Geraldo Martínez, todo el tiempo, en cualquier plataforma. Así es, muchísimas gracias, señores. Nos vemos el próximo sábado y mañana, señores, las madres a disfrutar. No, a hacer oficio, mucho vinito, café y todo lo que... Así cocina mismo. Cero mañana. No, toca a los hombres. Está mandando un mensaje. Nos vemos el sábado. Bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora